Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saluditos, bienvenidos a ¿Qué demonios es esto? Número 12. Muchas gracias por estar aquí. Saludo a María Romero, desde California, Ana Ángeles, Sol Luna, Angie Fitz, Carolina Isa, Cintia Contreras, Tati Flores, Adriana Ayala, Berenice Robledo, Berenice González, Pati Pamí, Noé Sánchez Leiva, Miriam Espitia, María de Jesús Jauregui Ponce, de California también, Miriam Espitia. Saludos hasta Nueva York, Gerardo Bautista. Cintia Contreras también anda por acá, Montserrat. ¿De dónde más? California, miren, Delfina Frías desde California también. Nueva York, Carlos Hernández. Les pido un favor, antes de que comencemos, ¿me ayudan a compartir estas transmisiones? De este lado no puede faltar también Karina Janet Hernández, Raúl Ramírez, Eloísa González, Jesús Adrián Reina, Eli Guerrero, Sandra Tostado, Isela de la Herrán, dice, aquí saliendo del COVID. Bueno, mucho ánimo, qué bueno que ya está saliendo de este terrible mal. Y bueno, pues estamos contigo. Javiercito también, Israel Trinidad, Carmen Guadarrama, Silvia Barrera, Silva también dice, hola, ¿qué tal? ¿Puedes mandar saludos para la familia Silva de parte de Luis Fernando Silva? Saluditos para la familia Silva que nos está viendo y escuchando. Luna Menguante también anda por aquí. Hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, Francisco Valdés. Saluditos, dice, desde mi trabajo. Muchas gracias, Raquel Espinosa desde California. Cintia Magaña, Araceli Esparza. También tenemos acá Josefina Rojas, ¿cómo estás? Los invito también para que se suscriban, no solamente le den like o compartan, sino también que se suscriban a los canales. Esto lo pueden hacer como es un apoyo al youtuber que esta herramienta la dan las plataformas en donde ustedes pueden suscribirse y ya son miembros de este canal. Y pues eso es una ayuda. Muchas gracias, Angélica Gómez. La primera donación de esta tarde. A ver si juntamos 20 donaciones y 3,000 estrellas. Muchísimas gracias. Ya nos cayeron estrellas aquí, Tam Amp. Muchísimas gracias, Tam Amp, por tus estrellas. Escríbenos allí, ¿qué quieres que digamos? ¿Qué hacemos? Carla Paulina, perdón, muchísimas gracias. Carlita,
También está Carla. No sé si sea la misma, pero me imagino que sí, 100 estrellas. Muchas gracias, Carla. Gracias por sus estrellas, ¿eh? Y por sus donaciones. Muchísimas gracias. Qué bueno que les esté gustando. Bueno, Vini, ¿cómo estás? Saluditos. Qué bueno que les esté gustando este programa porque realmente hacía falta escucharlos directamente y en las transmisiones, pues nunca teníamos contacto directo en el cual pudiéramos saber por qué están pasando ustedes, saber por qué situación están atravesando, no sé, qué hay en su vida que los esté atormentando. Y también algo muy padre, que más gente se da cuenta que no es la única que está sufriendo ese tipo de experiencias. Dark Angel, buena tarde. Verónica López, saluditos. Carlos Muñiz, muchísimas gracias por tu donación. Llevamos dos donaciones. Muchas, muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Ya no tenemos ningún problema ahorita. Gracias, Vini, por tus estrellas. Muchísimas gracias. 3 estrellas. Muchísimas gracias. Bueno, ella mandó 200 estrellas, pero son 3 personas que han donado estrellas. Muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos esta tarde. Tenemos un caso. Híjole, se me olvidó Te lo mando por AirDrop, ¿no? Las fotos. Se me olvidó. Te voy a mandar unas fotos, hijo, por AirDrop. Déjame ver cómo. Permítame tantito. Ok, vamos a ver. Permítame tantito, voy a mandar unas fotos. ¿O te las mando al WhatsApp primero? Ok, te las mando al WhatsApp. Listo, hijo. Ahí está. Saludos hasta Argentina, Berito Espíndola. Muchísimas gracias. Qué bueno verte de nuevo, Jorge Daniel. No, bueno es verlos a ustedes, de verdad. Carmen Flores, Luz Trejo, saludos, Omar, bendiciones. Muchísimas gracias. ¿Alguien hizo el ritual del dinero? ¿Se atrevieron a hacer el ritual del dinero? ¿Se atrevieron? Mari Cisneros, Sorullo Toledo, saluditos. ¿Se atrevieron? El Lalo Sánchez hasta Ciudad Juárez. ¿Cómo ven? Dice Ariel Briones, excelente, justo a mi hora de comida. Por eso hicimos más que nada, no tanto la hora de comida, sino también hay otros países que no nos podían ver en vivo por el horario. Saludos hasta Tamaulipas, Alicia. Saluditos. Es en vivo que estaba viendo uno pasado y se puso dice Medina. Es que empezó y te lo marca. No me dio miedo, dice Miriam Espitia. Ojalá que les sirva de mucho, ¿eh? No crean que va a llegar el diablo y los va, ya es el alma de él. Y no pasa absolutamente nada. Yo quiero hacer el ritual del dinero, dice. Sí funciona. Saludos a Querétaro, Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un caso muy, ni más dice, no se le venda al innombrable Adela Reyes. No es venderse. De hecho, no es venderse. Oye, de veras, que en paz descanse el rey del humor colorado, el señor Polo Polo. De hecho, los editores están haciendo un blog, ¿verdad?, acerca de eso. Después se los vamos a compartir en la página terminando este programa, porque sí merece el señor Polo Polo. Para los que son de otros países, es como un, no sé, ¿mande? Es como, sí, podría ser como un platanito, pero bueno, el señor Polo Polo tuvo un humor. Es el precursor del stand-up en no solo en México, tiene años que empezó. Murió de 78 años, ¿no? ¿Ya está en videollamada? Ok, vamos con él. Le volteamos ahí la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Tú me avisas, ¿eh? Sí, perfecto. Vamos a entrar a videollamada con nuestro amigo que está siendo atacado por unas entidades muy cañonas, y ya nada más estoy esperando el regreso del audio para poder saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, ¿me escucha? Bueno. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra, señor? Bien, bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, oye, ¿me está escuchando en otro dispositivo aparte del celular? No, para nada. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya les comenté un poquito
audiencia acerca de su caso. No sé si guste darnos usted su nombre o lo quiera omitir. Nos está llamando el señor desde San Luis Potosí, México. Sí. ¿Quiere dar su nombre o lo dejamos en el anonimato? Ay, lo dejamos pendiente, ¿no? Ahí por... Ok, perfecto. Bueno, ahora sí cuéntenos, nos mandó unas imágenes que están medio perturbadoras. Hay una mujer de negro, hay algunas caras en cristales, en espejos. ¿Qué ocurre? ¿Desde hace cuántos años es esta situación? Vamos ya. Digan. Todo empezó así en 1994. Yo iba a contraer matrimonio con una persona, yo dejé de activar, yo no activé, o sea, yo no quise echarle ganas porque por muchas situaciones, ¿no? Entonces, a partir de un tiempo, empecé, no me caso y empiezo yo a tener problemas. Me voy a Reynosa, porque allá viví antes de conocer a esta mujer, me voy a Reynosa y después no pude estar ni un día en Reynosa, duré como 5 o 6 días. Y no podía dormir ni nada. Entonces me regreso y tuve un accidente, luego otro accidente, luego otro accidente, al grado de que aquí en casa de ustedes, una noche un hermano mío me mete unas puñaladas. Ahí casi estuve muerto en un hospital y me hicieron un neumotórax. Recuerdo que casi morí, pero pasó el tiempo, ¿no? Entonces yo soy transportista, tengo taxis y me dicen... eché un viaje a un lugar donde hay un curandero supuestamente muy bueno de por aquí. Llego con él y me dicen, me pongo bien mal ahí, me pongo mal, me pongo bien rojo de la cara, ansioso y desesperado. Y a raíz de ahí me meten adentro de la sala donde este señor me dijo que yo estaba mal, que me habían hecho algo muy malo, que yo me dijo muchas cosas de mí, tú te ibas a casar, no te casaste, ¿verdad? No, pues no me casé, no, pues pasó esto y esto y esto, tú estás trabajado, tienes un espíritu malo y bueno, muchas cosas, ¿no? Empiezo a retirarme, me empiezo a curar y me curo. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y en el 2006 yo soy pastor de gallos de pelea. Entonces en tu casa tenía como unos 50 gallos y oía que alguien entraba a tu casa y entraba y yo salía a buscarlo pues con la pistola, ¿no? Buscando, pensando que alguien se quería meter a robar y ¿qué crees? Que mientras no encontraba a nadie me metía y me volvía a acostar y oía que salía corriendo una X persona. Así me pasé como unos 4 meses. Y ya definitivamente, atrás de la puerta de mi sala, en la puerta principal, yo ponía una silla y me ponía con la pistola 1, 2 horas, y no salía, pero Omar, haz de cuenta que me miraba, apenas iba yo a la recámara que estaba junto a la sala, me quitaba las sandalias, iba en la Huasteca Potosina hace muchísimo calor, aunque tengas el clima, tienes que dormir casi desnudo, y me quitaba y dejaba la pistola apenas me acostaba, y se oían los pasos donde salía corriendo, ¿no? Entonces empecé a buscar curanderos, ¿no? Porque me decían, pues, que no veo qué es. Busco curanderos y todo, y empiezo yo a conocer a todos, unos fraudulentos, otros que verdaderamente me hablaban con la verdad, me decían, yo no puedo, mira lo que pasa, que tu casa anda un demonio, es un demonio, que está en tu casa, es un demonio el que te anda siguiendo. Claro. Empiezo, me deja en la calle, hermano, me deja en la calle, literalmente me deja en la calle porque empiezo yo a investigar, investigar, investigar con uno, con otro, yo decía que yo no me voy a dejar, ¿cómo puede ser posible, no? Llega un momento en que un vecino mío que es pastor me invita a una iglesia cristiana, voy a esa iglesia cristiana, pero empiezan a manifestarse más poderosamente, o sea, se enoja. Porque se enoja, tú estás buscando ayuda. En una iglesia, entonces. Claro. Fíjate bien lo que te voy a decir, es una irresponsabilidad de los pastores a veces decirte y prometerte y decirte que ya el Satanás está vencido, eso no puede ser posible, hay gente que no tiene la capacidad ni siquiera de reprenderte un demonio de menor o de mucho más menor rango. Claro. Entonces, ¿qué crees? Llego a esa iglesia y empieza a manifestarte más poderosamente, me empieza a bloquear a la gente a la que yo le sirvo, que yo les servía en ese tiempo, era gente
era gente, pues que andaba en el medio, ¿me entiendes? Entonces yo, esa gente me empieza a abrir, me empieza a abrir, me empieza a abrir y me empieza a cortar, ¿no? Y me empiezan a abrir, y me quedo sin chamba, porque yo cuidaba gallos a gente que andaba en ciertas cosas, ¿no? Entonces ellos, y me empieza a bloquear con todo mundo, me empieza a dejar en la calle, y yo empiezo, y una ocasión, Omar, me llevan a una iglesia y empiezan a hacer oración por mí, y yo les empecé a decir, yo, fíjate bien lo que te voy a decir, yo les empezaba a decir, y tú estás pidiendo, tú estás orando, le decía a una señora, si tú te acuestas con X o con Z persona. O sea, y la señora empezó a usar su Biblia y se empezó a zorrillar toda, o sea, esta cosa tiene. No sé, entonces, ¿qué crees? Empiezo, y yo mismo les decía a los señores de ahí de la iglesia, sabes que ahorita va a patear las puertas, y ahorita va a sonar unas láminas que tienes atrás de esta iglesia, y lo hizo. A partir de ahí nos vamos a una casa de una hermana, una casa de campo muy grande, de dos plantas, con unos árboles de naranja allá, y nos vamos tranquilamente, porque supuestamente ya me lo habían quitado. Llego a casa de mi hermana. Y allá llega, hermano, con un poder, llega como un toro. Yo le decía a mi hermana, allá viene, no, hermano, no declares nada, no, allá viene, yo lo estoy oyendo. Yo lo oía, Omar, porque los perros empezaban a manifestarse desde muy larga distancia. Yo decía, ahí viene, y llegaba. Llegó esa noche como un toro, empezó a cornear todos los árboles que estaban ahí, bufaba sus pisadas, todo se escuchaba claramente cuando le pegaba a los árboles, pues se oía que volaban los pájaros y tumbaba hojas. O sea, después de eso, ingresa a la casa de mi hermana, estábamos todos hacinados en una habitación, de ahí se convierte, de ser un toro, se convierte en un hombre y entra a la casa. Empezó a buscarme en todas las habitaciones de la segunda planta, andaba arriba azotando las puertas, oía cómo corría para arriba, para abajo. Estábamos nosotros hacinados en una habitación porque mi hermana tenía 30 años de ser cristiana, entre comillas. Era cristiana y yo era nuevo en eso, ¿no? Yo no conocía nada, absolutamente nada de eso. Y empiezo yo a. Con mis declaraciones, no, yo voy a salir, ya estuvo bueno, ya no aguanto, ya no, ya no puedo, yo voy a salir. Casualmente se había quedado un niño que era compañero de un sobrino mío, se había quedado dormido en la sala, apenas iba a salir yo, Omar, apenas iba a abrir la puerta de esa habitación, una habitación de la planta baja, cuando tocan la puerta, dije, es él, ya, Sí, voy a claro. salir y salgo. Y salgo, abro la puerta y era el niño amigo de mi sobrino que se había quedado a dormir ahí. ¿Y qué pasó? Le digo, no, mire, señor, allá afuera, ahí en la sala anda un hombre negro grandote, corre para arriba y corre para abajo, anda azotando las puertas allá arriba. ¿No tienes una idea de la pendeja? Perdón por la expresión, la idiotez tan grande que tiene a veces la gente de quererse meter a una iglesia con pastores que verdaderamente yo no vengo a hablar mal de las iglesias, hermano, porque a final de cuentas yo fui liberado en una iglesia, yo fui liberado de esa cosa en una iglesia. Me liberan, conozco a través de ahí, conozco. Yo te digo, te repito, yo no vengo a hablar mal de ninguna iglesia, yo vengo a hablar de la irresponsabilidad que tienen los pastores a veces en quererte ingresar a una iglesia porque son mercenarios de la fe, invitarte a una iglesia sin tener siquiera la más mínima idea de contra quién se están enfrentando. Nosotros los seres humanos tenemos demonios que adquirimos en el transcurso de nuestras vidas, que yo me queda claro que a través de que, bueno, de vivir de una manera incongruente o como. De una manera que no debemos de vivir, ¿no? Entonces adquirimos ciertas cosas. Tú ¿Qué hiciste crees cosas, que? no quiero saber qué cosas, pero tú estuviste con gente mala, hiciste cosas malas como para que un demonio de ese tipo estuviera contigo, amigo. No, yo nunca había ido a ese tipo de cosas. Yo nunca fui a, yo no, es más, yo era una persona que creía mucho en el dinero. Yo creía mucho en mi dinero.
Yo no era millonario, pero te puedo asegurar que todos los días traía 15, 20 mil pesos en la bolsa. Todo me salía bien. Andaba Claro. jugando ellos en todos los niveles, el nivel chico, medio y primera división. Llegué a jugar ir a Tuxpan con gente como, bueno, no te quiero dar los nombres, pero Claro, gente sí. del medio gallístico. Y andaba bien, todo me salía absolutamente bien. Todo lo que yo hacía, mis negocios, todo, todo tenía un restaurante, tenía un kiosco. Tenía taxis, Tenemos problemas ahí con... y Tenemos problemas con la llamada. Estamos un poquito en problemas con llamada. Ya regresaste. me empieza a quitar todo, me empieza a quitar Ajá. todo, y pero espérame, entonces. Casualmente, fíjate, me doy cuenta cómo maneja a la demás gente, porque él tiene poder sobre la gente que anda mal. En una ocasión te decía yo que estando en una rampa de taxis, me tuve que ir a trabajar al taxi porque nadie quería trabajar conmigo, todo mundo me dio la espalda y me pongo a trabajar y Ajá. una señora que no me podía ver porque mi pueblo es un pueblo chiquito, me pide un viaje a un hospital regional, me dice, quiero que me lleves al hospital regional, señora, a mí no me toca salir, le toca al de enfrente, no, yo quiero que tú me lleves. Pero yo no, no, señora, a mí no me toca, no, yo ya me subí, y se sube a mi carro y me dice con toda la autoridad del mundo que yo la lleve. Y se me hizo fácil, dije, Okay. bueno, voy y la aviento, o sea, se acabó, voy y fui, llegué al hospital regional, me dice, me vas a esperar una hora porque me voy a regresar contigo, perfecto, aquí lo espero, señora. Se hicieron la 1, a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana sale del hospital y me dice, ¿sabes qué? No me voy a ir, aquí te doy tu dinero, ¿cuánto es? 1.500 pesos, aquí están. Me los paga y me regreso yo. Apenas Ajá. había avanzado 20 kilómetros cuando empieza el carro a fallar y empiezan a bajarse las luces y algo me dijo, volteé hacia atrás y veo una sombra grande como con rastas en el asiento de atrás. Quiero que sepas que me paré en cada comunidad donde había un foco, yo me bajaba del carro. Claro. Espantado. Y me bajaba del carro y mi sorpresa, cuando me bajaba del carro empezaban a salir perros de todos los lugares a aullarme, a ladrarme. Y yo afuera del carro viendo hacia adentro, abajo de la luz de los postes, y ya veía que no estaba, dije, ya, fíjate bien lo que te voy a decir. Dejaba la puerta abierta y mientras se iba, las luces estaban apagadas, las luces del interior. Y Ajá. cuando se prendían las luces de adentro, yo decía, ya se fue, ya. Y volví a agarrarme el carro, lo volví a prender y volví a circular y empezaba todo normal. Pasaban 5 o 6 kilómetros y empezaba otra vez a fallar y volteaba por el retrovisor y dije, ahí estaba atrás de mí. Casualmente, bueno, Oye, regularmente, pues, mándeme. Esta situación, tú todavía, obviamente, estabas ya con una racha mala, pero no tenías manifestaciones como las que tienes actualmente. O sea, fue de menos a más. Mira, en ese tiempo ya él caminaba en mi casa, ya no se metía solamente a mi solar, yo tuve que sacar a mi esposa y a mis hijos de mi casa, tu casa entraba Gracias. adentro, entraba la sala, ya sé, yo le decía a mi señora, yo no me voy a salir de aquí, yo no le tengo miedo, o sea, yo estoy vivo. Y esa cosa no sé qué sea, pero yo no me voy a salir. Salte tú por salud, por mis hijas y por ella. Por salud la saqué. Pero en una ocasión me queda claro que entra a mi casa, se manifiesta poderosamente y aparte de eso, casualmente tenía una niña de 2 años y me avienta un triciclo. No me lo aventó, como si alguien viniera con el triciclo a encontrarme directamente hacia donde yo estaba. No, hombre, Ajá. hermano. Agarré las llaves del carro casi en ropa interior, agarro el carro y me voy a casa de mi hermana, igualito, allá llegaba otra vez, hijos, era, no sé, algo muy poderoso, muy, pues digo, a su nivel, estando en esa iglesia me dicen, fíjate bien lo que te voy a decir, me dicen, en tal lado hay un pastor que reprende los demonios y pa, 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 me voy allá con él, otro día a las 6 de la mañana agarro mi carro, me voy con él, porque yo andaba desesperado, yo ya estaba en la calle. Me voy con ese señor y llegando a su casa me dice, yo llego con un pastor, un hombre muy pobre, hermano, un hombre con huaraches de esos de hule de llanta, con los pies enlodados, llega y me dice, hijo, tú vienes mal,
y empiezo a llorar. Yo tenía miedo de esa, yo le tenía miedo a ese señor. Y empiezo a llorar y me dice: ¿Sabes qué? A ti te anda siguiendo un demonio. Allá afuera te está esperando, está atrás de un poste. Y no te dejan paz. No, no me dejan paz. Tú vas a una iglesia, sí, yo voy a una iglesia. Esa iglesia a la que tú vas no está bien delante de los ojos de Dios. Profesan una doctrina que es del hombre. Por eso no te lo han podido quitar. Yo ahorita te lo voy a quitar. Dios, a través del Espíritu Santo, te lo va a quitar. Se echa un poquito de aceite en las manos y quiero que sepas que apenas todavía no me tocaba cuando me aventó como unos un metro para atrás, caí, hice como perro, como burro, como puerco, no sé cómo le hice. Perdí la conciencia, desperté llorando como una persona nueva. Quedé liberado, me sentí en paz, arrepentido de muchas cosas porque yo no había hecho grandes cosas. Yo no era un hombre malo, siempre en mi casa, cuando llega gente pobre, gente del nivel que sea, yo invito a comer a todo mundo, soy una persona muy sensible, muy, no sé. Bueno, para no hacerte la larga, con el paso de los días, yo no me di cuenta en qué momento me volvió a embrujar. Fíjate bien lo que te voy a decir. Conocí a una mujer de 22 años, yo con 43 años, un hombre ya grande, maduro. Una mujer que para mí era una mujer. La mujer que yo siempre quise, yo dije, es el tipo de mujer que Diosito no me vayas a poner. Y me empiezo a involucrar con ella, empieza la situación, regreso yo al mundo, porque regresé al mundo. Pero casualmente yo me daba cuenta que yo tenía sensibilidad a ciertas cosas, yo veía cosas que van a pasar y pasan, yo veo cosas, yo pensé que todos éramos normales, que yo oía cosas en la noche que eran normales y no era así. Yo era otro tipo, bueno, yo no sé, pero verdaderamente actualmente tengo mucha sensibilidad, veo cosas que van a pasar y pa bueno, para no hacerte la larga, regreso yo al mundo, me alejo de las iglesias, porque yo decía, no, pues es que cómo, y empiezo otra vez la lucha, y empiezo otra vez a caminar afuera del palco de mi casa, ahorita estoy afuera del palco de mi casa, aquí soy el que caminaba en las noches, ahorita no oigo nada, ahorita ya no, no. O sea, ya no se oye en la manifestación, pero casualmente mi hija le toma una foto. Aún yo tengo un hijo, un niño, dos niños, y uno de mis hijos se subió a un muro. Y mi hija dice: Le voy a tomar una foto a mi papá para que vea las tonterías que andas haciendo. Mi hijo brinca del muro porque se subía como el hombre araña, y se brinca hacia al piso, se quita a mi hijo del foco de la cámara y paz, toma la foto mi hija, y ahí estaba. Casualmente le tomaron la foto y eso yo, Es la imagen el ser de la la mujer. ¿Ese la podemos poner imagen. arriba de nosotros? A ver, vamos a ver amigo, si podemos poner esa imagen arriba, porque esa imagen la tomó tu hijo. Mi hija, en un Mi palo, hija, tu hija. estaban. ¿Y tú ya estabas invidente en esa foto? Sí, yo ya lo veía. Ok, Yo perfecto. ya lo veía porque. Ahorita nos vas a contar cómo perdiste la vista por este ser, pero mientras estamos viendo en pantalla, amigo, la foto, que es impresionante, de verdad, porque sí es un ser, pues, demoníaco, completamente. Ahora sí, ¿nos puedes seguir contando acerca de ese momento cuando tomaron tu hija esta foto? ¿Qué edad tiene tu hija, perdón? Mi hija tiene 10 años. No, En perdón, esa. perdón, actualmente tiene 15 años. Tenía 13 años cuando la foto. Ok, perfecto. Ok, ¿y qué pasó en ese momento? ¿Qué escucharon o únicamente salió este ser allí? Salió el ser y lo veo descalzo, pero Ok. casualmente en tu casa yo oía que alguien andaba descalzo, siempre oía a la hora que se dormían en mi familia, yo oía tuk, Ajá. tuk, 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 los talones, porque existe una diferencia de cuando traes sandalias, cuando traes tenis, cuando traes zapatos, cuando traes botas, y esto se Claro. oía tuk, 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 el talón del pie, yo decía, bueno, eso, ¿qué es eso? Y quiero que sepas que salí un millón de veces, yo creo, afuera con la pistola a buscar qué es eso. O sea, y aquí se oye que anda alguien. Y mi señora y mis hijos decían, apá, es que tú ya estás mal, tú oyes cosas de más, eso no es cierto. Mi señora y mis hijos vivían en paz. Claro. Pero yo no podía, porque fíjate bien lo que te voy a decir. Después de que ven la imagen y empiezo a ver esa imagen,
Ponemos otra vez la Si tú la imagen. amplías, si la Ajá. amplías y te metes a una computadora, en los pies tiene una pistola, en la frente tiene como una especie de luz, como una De especie de luz. luz. Trae un candelabro con tres velas. Una Oh, vela caray. está apagada. Ajá. Si ya lo viste, es como un Hay candelabro. forma de hacerle un zoom extremo, hijo. Estamos viendo aquí en producción para ir. Es que esto está extraordinario. En algún Traigo momento un agua, por favor. Un vaso te con voy agua. a Ah. en algún momento te voy a pedir, si es posible, que me recibas en tu casa para poder investigar qué es lo que está dentro, si tú tienes la oportunidad y me das la oportunidad de investigarlo en algún futuro. Mira, sí, claro que esto es tu casa. Mira, entonces trae un candelabro en la mano. Abajo de ese candelabro, en la mano derecha, creo, izquierda, trae un Ajá. Cristo. Wow. No sé si ya se lo viste. Ajá. Bueno, Estamos haciendo zoom entonces, en la pantalla. Ahorita vamos a checar eso. Es que tarda un poquito la computadora en procesarlo. cop, Ok. tráeme agua. Ya lo viste. Sí. En los pies, en medio de los pies, tiene una pistola, una como escuadra. Oh, está tremenda esta imagen. ¿Qué crees? En la sien izquierda o derecha, no me acuerdo en cuál, salgo yo, hermano, con un short, unas chanclas de esas crotch, una Crops. playera blanca, un short rayado. Me está abrazando a mí el Espíritu Santo ahí. Yo pienso que es el Espíritu Santo porque es un hombre barbado con una túnica blanca y esa túnica trae como una tela azul. Es ese ser, ese otro ser me está abrazando, La me otra tiene foto. abrazado Sí, en es que esa hay misma varias foto. en esa misma. Ok. Es que En necesitaría la misma. procesarla para ver todo lo que nos comentas. Hasta el momento no se puede ver todo lo que nos comentas, pero la voy a procesar para encontrarle lo más que pueda. Ahorita estamos viendo un espejo, amigo, que está recargado en una especie de mueble de madera, y en ese espejo Sí, se. bueno, Una. se manifestó un abuelito. Okay. Cuando, fíjate bien lo que te voy a decir, yo fui a Sombrerete, Zacatecas, a traer un señor que me prometió, porque a través del Face, yo empiezo a preguntar, ¿qué es eso? Y me dijo, no, pues eso es un ánimo. Y todos me decían, en tu casa, fíjate bien lo que te voy a decir, en 2007. Sí. Yo escucho en una habitación de allá abajo tres golpes de abajo, como si mi casa tuviera un sótano, en la planta de abajo, y le pegan con un árbol, como con un muro grande muy fuerte. ¡Puc! 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 Tres golpes, pero fuertísimo, de abajo hacia arriba. Otra foto, Y hijo. me espanto. Me espanto y bueno, dije, yo no, en ese momento yo no dimensionaba qué era eso. Yo decía de que se oye como pisadas de un animal muy grande, muy fuerte, ¿no? Y Ajá. te repito, cuando fui a Sombrerete, Zacatecas, por ese señor, él me prometió que le iba a echar de aquí. Entonces viene, hizo un cerco de agua espiritual alrededor de tu casa y Gracias. inmediatamente mi esposa sube a la segunda planta y dice. Y baja corriendo mi señora que crece en los espejos de la planta de arriba. En todos los espejos se manifestó ese señor. Es un señor que trae un cigarro en la boca también. Y Okay. dije, pero ¿qué onda con ese señor? Verdaderamente, yo no sé, pero ese señor me hizo escarbar como unos 2 metros aquí en tu casa. Sacamos unos huesos que yo inmediatamente los llevé al panteón. Yo fui y Okay. los dejé en el panteón. Y porque no era el lugar donde deberían de estar. Y Sí. pensé que con eso yo me iba a liberar Sí. completamente. Ahorita, actualmente, ahorita aquí está, precisamente ahorita aquí está. ¿Me está Ahí está oyendo? contigo. Yo sé que sí. Aquí me ¿Te está sientes oyendo, sabe lo que estoy diciendo. mal No me cuando importa. llega? No. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hay gente que me ha dicho, es un protector tuyo, no. Eso es algo que yo no pedí traer a mi vida.
nadie te lo va a poder quitar, me dijeron, porque es un protector tuyo. Y no fue algo que yo pedí traer a mi vida. Y yo siempre lo he visto como una desgracia desde que tengo uso de razón. He batallado mucho, he sufrido bastante, no tienes una idea. Estoy tratando de luchar y he querido dejar de luchar. Inclusive traje una señora, fíjate bien lo que te voy a decir, hermano. Llegó una señora que me la recomendaron por medio de alguien que se dedicaba supuestamente a hacer oraciones y liberaciones. Y me dice, no, hay una señora con mucha capacidad que te va a ir a ver, pa, 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 pa. Y la señora solita me habló. Oiga, yo hablo por una situación de un ser así, así, a ver, dígame qué es. Y resulta que me dice, véngame a ver, yo estoy en un pueblo cercano al de usted. La señora estaba en un pueblo que se llama Quismón. Fui a verla como una hora de aquí. Llego a su casa de la señora, me sientan en una cocina. Y pues yo obviamente estoy ciego, ¿no? Entonces le dice a la señora, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres aquí tú? Digo, perdón, no. Y empiezo yo a llorar. Y empiezo a tener un temor y empiezo a llorar y me recuerda la sensación que yo sentí cuando fui liberado la primera vez por ese pastor. O sea, ella me transmite lo que ella siente, sus temores, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Yo lo que no quiero, yo, o sea, parte de ella, yo me queda claro que está en mí, pero yo es algo que de una manera yo no he pedido. O sea, yo, ¿por qué no quiero eso? Yo soy una persona de muy buenos sentimientos, soy una persona, a lo mejor en un tiempo fui un hombre por ignorancia, ¿no? Porque yo no creía en nada más que en el dinero, yo no creía en el karma, yo no creía en todo lo demás. Actualmente, te repito, estaba y la señora le dice, vete a la montaña, deja en paz a este señor no tiene nada que ver contigo, él no te ha hecho absolutamente nada y tú no tienes nada que andar haciendo con él. Y me deja en ese rato en paz. La señora me dice que es un muerto, que me sigue, que porque es una mujer, me queda claro que es una mujer, y me dijo, y entonces la señora, pues también me dice, es una muchacha. Ah, chihuahua, sí, pero oiga, ¿qué hago? No, pues es que yo ya anduve y gasté, como no tienes una idea, en mi casa. A los 15 días viene la señora, voy a su casa mañana, me dice, y empiezo yo a llorar otra vez de manera incontrolada. Fíjate bien, eso me causaba ansiedad, angustia, tristeza y desesperación. Como no tienes una idea. Entonces viene la señora a mi casa, que es tu casa, entra y se la Gracias. vuelven a topar de frente se la vuelve a topar. Dice, siéntate allá, yo no vengo a pelear contigo, yo no vengo a discutir contigo, yo no tengo nada contra ti y no le voy a hacer nada a este señor, así que déjame en paz. Se mete la Ahora, señora, me empieza a platicar. no, no, Dime, continúa. Es dime. que quiero decir algo muy, muy interesante y muy importante en este caso. Hay mucha gente que cree que con un Salmo 91, como lo cree nuestra amiga Disneydi, se libera esto. Es que estamos hablando, nosotros conocemos las manifestaciones sobrenaturales Mira, en un viejo. nivel. No, nada más termino la idea. Mira, viejo, mira, mira, mira. En un nivel. Pero lo Ajá. que está viviendo esta persona es una lucha contra un demonio, no de los que te han contado. O sea, es un demonio totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Adelante, hermano. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo fui a una iglesia. El pastor que me quiso ayudar siempre traía la Biblia abajo de la axila como una herramienta muy personal, muy personal. ¿Sabes a través de quién aprendí yo a reprender? Pero lo encontré en un programa de la mano peluda. En un programa de la mano peluda yo aprendí que el Salmo a través del Salmo me está dando al revés. Jeremías. Otra vez, te fuiste. ¿Qué aprendiste en el programa de la mano peluda? A reprenderlos. Okay. Tuve que aprender, o sea, aprendí a través de él, porque en las iglesias, los pastores, los fanáticos y ¿cómo se les dice? Mercenarios de la fe, no te quieren enseñar a cómo defenderte. A través del Salmo 91, en el programa de La Mano Peluda, yo oí un pelado que vivía en Laredo, Tamaulipas, un ser de oscuridad que se le manifestaba literalmente delante de él.
yo empiezo, no, fíjate bien lo que te voy a decir, no se va, se va momentáneamente, Sí, claro, pero regresa. pero o sea, a la hora ya está otra vez. Oye, Claro. que déjame en paz, mira, yo me he amanecido a veces noches enteras sin dormir, tratando de reprenderlo. Sí se va, sí se va. Se va una hora y regresa. Yo no sé qué quiera conmigo, yo no soy nada de ella, yo no tengo nada que ver con ella, yo no tengo nada en contra de ella, porque ella ahorita me está escuchando y se lo tengo que decir aquí. Yo no tengo nada en contra de esa cosa, porque yo no le he hecho nada. Claro. ¿Sí me entiendes? Y es más, yo lo único que he tratado de hacer es defenderme de manera errónea. Y si, porque yo siempre especulé, estaba haciendo, y yo he tratado nada, únicamente defenderme, porque yo tengo familia. Hoy sí tengo donde me pegue. Si estuviera yo soltero, Podemos movernos tantito de donde estás, este hermano. ¿Qué crees que se corta mucho en esa esquina donde estás o en ese lugar? Si se pudiera, sé que no puedes ver y que te va a costar un poquito de trabajo ahí moverte, pero si se pudiera, porque probablemente se está cortando la señal allí. sí, pero déjame mover. ¡Oh! Muchas gracias, hermano. Ponme en otro lado. A ver. Ajá. Tráeme el agua, Cop. Ay, cabrón, salió Ajá. algo ahí. Atrás, Sí, 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 sí. ahorita vamos a revisar ese. Atrás de mí. Sí, vi algo ahí. Voy a revisarlo bien porque Ve quizá para vi afuera. mal. Estaba algo negro ahí atrás y ya no está, ¿eh? Ahorita vemos. Ahorita revisamos eso porque siempre es importante, interesante eso. ¿Tienes alguna captura ya? A verla, hijo. Ok. No, esa no me parece tan interesante. Listo. Me queda claro que hago, se enoja y se manifiesta y tengo un perro Doberman. Ver. Manda, súbela. Sacamos. Oye, tenemos, hermano, se sigue cortando muchísimo. Tenemos captado qué está atrás de ti. Ya tenemos captado qué está atrás de ti. Vamos a ¿Qué es? ponerla. Es lo negro, esa es la mujer. La tenemos captada. Ahorita Sí, inmediatamente tomamos bajita. captura. Sí, ahí la tenemos. Ajá. Ahorita vamos a poner la imagen. Es Ahí bajita. exactamente en la puerta. Salga de aquí. Cuando pasaste la puerta, estaba eso de negro allí. No vi mal, ¿ok? Vamos a poner esa imagen. Ahí está, híjole. Híjole, es que tu caso está tremendo, hermano. Ajá. Te dije que aquí estaba. Sí, claro, ahí está. Ya la tenemos. Ahorita se las vamos a mostrar. Muchas gracias a producción, que, híjole, regresó y hizo la captura en super chinga. Gracias, Adelante. Mau, que es interesantísimo esto. Ahí está, mire. Ahí está. Aquí está. Hijo. Ahí está. No, estamos viéndola en pantalla. Por favor, quiero que sean testigos. Estamos en un programa en vivo. Le pedimos a nuestro amigo de San Luis Potosí que se cambiara de lugar. Y eso a mí no me parece una pareidolia. Eso a mí me parece, yo lo vi en vivo, dije, ahí está alguien en la puerta. Se vio primero una persona que te acompaña con playera roja y se vio ¿Es perfectamente un una niño? persona. No, es una entidad. Es un demonio, ¿eh? Es un demonio. Es un demonio el que está. Yo te lo dije por teléfono, es un demonio. Ah, y te repito. De hecho, como Ajá. está tan cerca tuyo, te Y te está repito, aquí cortando, está. te está interfiriendo la llamada. Como se ve muy claro Sí, y me está corta con. la llamada. Te corta la llamada. Estamos en vivo, amigos. Esto es totalmente en vivo. Y acabamos de capturar lo que está allí con nuestro amigo. Y esperemos que ya no se siga cortando. Te voy a pedir que nos cuentes cómo quedaste invidente acerca de esta entidad, hermano. Y te agradezco, de verdad, te agradezco mucho Mira, que yo. me des esta primicia de tu caso, ¿eh? Yo eran las 2 de la mañana.
huía. Mi madre había fallecido hace 5 años, mi madre había fallecido y casualmente mi casa pega con la casa de mi mamá, la casa de mi mamá estaba sola, había pantallas, había pues todos los muebles, ¿no? Que tiene una casa normal. Entonces oía yo los ruidos, oía pasos y alguien se está metiendo en casa de mi mamá. No, me dice mi esposa, no, 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 nadie se está metiendo, yo veía bien. No, yo oigo que se está metiendo, a ver, te agarro una lámpara, una pistola, me meto, me subo a la azotea de casa de mi mamá porque yo ingreso por enfrente, no quise entrar de pecho porque dije, me van a molar. Okay. O sea, te van a molar. No entraste, ¿entraste de espaldas o cómo? No entendí. Se fue, ¿verdad? De frente. Te vamos a hacer una llamada No entré normal, de frente. hermano. Te Quiste. vamos a hacer una llamada A normal ver. porque se está cortando muchísimo. Ahorita te cortamos esta llamada y te vamos a hacer una llamada normal. Por Sí, favor. ese. Listo. Sí, ok. Híjole, yo no sé ustedes, pero la situación en la que está pasando nuestro amigo está muy cañona, ¿eh? Hay algunos co comentarios que vi. Si está ciego, ¿cómo puede tomar una foto? Lo que pasa es que el trasfondo, ya lo están escuchando ustedes, el trasfondo es muy fuerte. El trasfondo es muy, 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 muy fuerte. Y ya estoy llamando, hijo. Y la realidad es que él necesita mucha ayuda. Ya lo vieron ustedes ahorita, estamos en un programa en vivo. Esto me emociona, no me alegra. No me alegra porque es una situación en la que nuestro amigo ya perdió todo. Ya, él ya ha perdido de dinero lo que no se imaginan. Listo, listo, hijo, estamos. Continuamos contigo, hermano. A ver, sí, te digo, casualmente, bueno, voy yo a la azotea de mi mamá, no quise entrar de frente porque dije, si es alguien me va a agarrar de frente y me va a joder. Me Claro. subo a la azotea de casa de mi mamá, anduve alusando por toda la orilla de la casa y no pasó nada, 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 no había nadie. Me iba a bajar apenas de la azotea cuando veo una sombra que se atraviesa y se va atrás de un tinaco. Y ahí va el valiente con la lámpara apagada a rodear el tinaco, pero de lado, o sea, a rodear el tinaco. Y el tinaco estaba casi como a 20, 30 centímetros de, 20, 30 centímetros de la losa, o sea, inútil, se le acabó la losa y se fue para abajo. Me entierró una varilla en la pierna y otra en la axila, me amolé el rotatorio. Me zafo de las varillas, caigo de cabeza, se me desprende las retinas, batallé un buen tiempo para que se me recuperaran las heridas. No me podía operar, fíjate bien, no me podía operar de los ojos porque tenía que estar sano de vida. Casualmente me pongo bien grave, ya para irme a operar me pongo bien grave de la vesícula, caigo al hospital, en el hospital me van a operar de la vesícula. Antes, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo le decía a mi señora que no me operen en la noche, que no me operen en la noche, porque me van a matar. Me van a matar, estos pendejos van a cometer un error y me van a matar. Fíjate que casualmente una de esas noches, una enfermera no me puso los medicamentos. Los medicamentos. Empezó, no me puso nada, ya se los puse, señor. Sí, ya le puse todo, no, señora, que sí. Me andaba muriendo a las 3 de la mañana. Me quedó claro que las noches es cuando ellos tienen poder, un poder pero grave, grande. Y me operan en el día, salí bien, gracias a Dios, porque yo creo en Dios. Claro. Fíjate bien lo que te voy a decir. A la manera de que esa cosa existe, sí, ella me ha hecho darme cuenta de que existe y que es real. Para mí existe Dios de una manera muy, muy poderosa. Muy. Yo ahorita la puedo reprender, te pido en el nombre poderoso que te vayas de aquí. Vete, pero regresa. Ella tiene una parte aquí en tu casa donde se aloja. Y la he echado de mi casa, pero regresa. La he hecho ahorita y en la tarde ya la traes aquí. Casualmente te digo, me queda claro que son seres que sí existen, verdaderamente.
yo creo mucho en Dios, por eso estoy vivo. Y sigo, sí, ya no peleo, trato de ya no pelear con ella, porque es un pleito perdido. Es como si Sansón se pusiera, si el Sansón a las patadas, pues no. Ellos tienen conciencia, tienen mente, siempre me va a salir adelante. Las pocas veces que me he querido ir a liberar, me descompone los carros en donde voy. A veces no, que no he podido llegar, me busca obstáculos, me pone obstáculos. Oye, amigo. Todo el angolondrino americano. Hermano, vale. Se está cortando muchísimo. Vale. Podemos llamarte, vamos a llamarte de nuevo en una llamada normal. Déjame. Es que es muy interesante tu caso, sí, como para no estarte poniendo la atención debida, ya que no te escuchamos completamente. Voy a colgar esta llamada, sí, y te hablamos de llamada normal. Permíteme unos segundos. Por favor. Bueno, ponemos mientras la imagen que acabamos de captar. Estamos en una videollamada. Estábamos en una videollamada con una persona que tiene muchos años siendo atormentada por una mujer demonio. Es un demonio. Esta persona, o este ser, este ser demoníaco, ya le quitó dinero, ya lo dejó invidente. Él no lo platicó, se cortó mucho su llamada, pero los voy a poner en contexto. Él vio esta cosa arriba y la siguió, y ella, esta cosa iba jalándolo, hasta que él estaba muy atento a ella y cayó. O sea, esta cosa lo hizo que viniera caminando hacia ella para caer al vacío. Se enterró varillas en su cuerpo y se le desprendió la córnea. Seguimos contigo, hermano. Estoy platicándoles un poquito acerca de cómo quedaste invidente, y síguenos contando lo demás, por favor. Escucha los mejores. Ah, es que está su... Contestó, ¿no? Tiene gallos, él es gallero, él fue una persona que tuvo muchísimo dinero. No sabemos qué pasó en su vida, no nos incumbe, pero llegó este demonio, este ser con él, y le ha quitado todo, y ahorita teme por su vida y la de su familia. Es una entidad muy fuerte. Ahorita me van a avisar cuando ya esté la llamada. Es una entidad muy fuerte, y esta entidad, lo ha lastimado y le ha hecho muchas cosas. Estamos contigo, hermano, de regreso. Muchísimas gracias. Sí. Y te digo, me queda claro que tienen cierto poder. No tienen poder absoluto. Yo lo único que quería saber era qué tipo de nivel de ser es. Porque, mira, traje a la señora, le tuvo miedo. Pero la señora me hablaba de que tenía que hablar con el señor de abajo y que no sé. Entonces yo empiezo, oiga, espéreme, yo discúlpeme, yo no quiero ningún compromiso con ese señor. Yo no quiero tener pactos con ese señor, mis respetos. Él, yo sé que es un, es parte, fue creado por Dios para estar aquí, para venir a gobernar este mundo, porque verdaderamente tiene autoridad, esa cosa, tienen autoridad y manejan. Mira, fíjate lo que te voy a decir, hermano, a mí me ha cerrado puertas, me ha bloqueado, como no tienes una idea. Cuando yo empiezo con unas luchas en contra de ella, yo no puedo ser escuchado, no puedo ser atendido, mi simple presencia en lugares ofende, lastima y me bloquean. Oye, eso es bien importante. Tú has ido a visitar pastores, curanderas, sacerdotes, de todo. ¿Qué les ha pasado a esas personas cuando van rumbo a tu casa? Bueno, mira, te voy a platicar algo. Hay un pastor que está en Camargo, Tamaulipas, que hace los procesos de cuarto y quinto. Yo me fui a un proceso de cuarto y quinto. Ajá. Me fui ciego como estoy. Fui a dejar mi dolor, mi odio, mi rencor, mi sed de venganza y todo lo que tú quieras allá donde yo andaba. Allá se quedó todo. Yo regresé renovado. Yo dije, no, pues ya. Cuando llego a mi casa, es casa tuya. Gracias. Me viene a visitar una hija. Ese mismo día que llegué, me viene a visitar una hija mía y le dije a mi hija, hola. En el oído, mi hija se para, es para que, papá, ¿qué crees? Me acaban de decir hola, aquí donde estoy sentado, alguien me dijo hola. No te preocupes, hija, no pasa nada. ¿Sabes qué quiso hacer? Decirme, aquí estoy, güey. Claro. No me he ido. No me he ido, aquí estoy exactamente. ¿Y qué crees? Sí, ¿y qué crees? Fui con un señor de una comunidad, fíjate bien, de un pueblo que se llama Tanajas. En ese pueblo había un señor, un profe, que fíjate bien, para que les quede claro a todo el mundo, ¿no? Que es profesor jubilado, era secretario del ayuntamiento,
una gente preparada, una gente culta que dices, esa es para gente ignorante. No, señor, esto es algo real. Entonces llego con él, llego igual, empiezo, vomito, grito, lloro, me despoja, me vengo de allá con una paz. Hijo, esto es de lo que yo jamás, o sea, una vez he sentido eso, esa es la segunda vez, dije yo, es la segunda vez, y yo voy a seguir viniendo con este señor, ¿no? Me cita para otro día voy a verlo, y resulta que me dice su esposa, oiga, el profe no está. ¿Cómo? No, el profe no está, está bien grave en un hospital. Claro. ¿Cómo? Sí, está en el ISSSTE, está grave en el ISSSTE. Casualmente estuve siguiendo su proceso de él y orando por él y todo, y seguimos en contacto con él, y una acción ya cuando dice, ¿sabes qué? No tienes una idea de la fuerza que tiene esa chingadera que está ahí en tu casa. Te voy a decir una cosa, eso fue lo que me mandó al hospital, y pues, pero ya, pero discúlpenme. Se sigue cortando, pero estamos entendiendo un poco más. ¿Esa cosa mandó a este señor que te acababa de limpiar al hospital? Él te lo dijo textualmente, o sea. Se sigue cortando. Sí, estuve grave, me liberaron unos pastores de una iglesia, ella está enojada. Me liberaron unos pastores de una iglesia, me dejó ya en paz. Y si quieres venir a predicar, mire, profe, yo no quiero que me atiendan, ni que me curen, ni que me toquen, ni que me haga nada. Yo quiero que me explique, quiero ir a verlo, quiero ir a visitarlo, quiero que me explique qué es eso. Yo todavía no sabía exactamente qué era eso. Fui a su casa, me dice, ¿sabes qué? Esto es algo muy fuerte. No puedo más, no se puede más que a través de un exorcismo o algo. Bueno, casualmente, él me recomendó un viejito que es rezandero de una iglesia. Es un viejito, un hombre muy, muy humilde. Él es chamán, me oye, él es chamán, me hizo 81 limpias. 81 limpias, wow. 81 limpias, 9 novenas. Nueve novenas. Estando aquí en tu casa, las cosas empezaron a caminar bien, pero no se iba. Ahora sí que como dice el de la canción, no se va, no se va. Entonces, ¿qué crees? El viejito, en una ocasión, antes de ir a verlo, digo, mira, mi señora, que llega, se sienta en la cama, me empieza a acariciar muy sutilmente, y yo pensé que era mi señora, me volteo, ya no veo, hermano, y tiro patadas, y ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eran las 9 de la noche, y no había nadie en la habitación, entonces, oigo, perdón, no, me queda claro, ay, pues tu madre. Le hablo a mi mujer, a mis hijos, ¿quién estaba acá arriba conmigo? Nadie, no te subiste solo, tú para la segunda, tú estabas solo en tu cuarto. Híjole. Y fíjate, me voy a ver al abuelo, al chamancito ese. Ajá. Y sin decirle yo nada, empieza a decirle él adiós. Mira, señor, no lo deja en paz. Se sienta en su cama, lo empieza a acariciar. Lo sigue para todos lados a donde va. Y volteo yo a ver a mi esposo. Digo ver porque me quedó la costumbre de decir ve. Claro. Voltea hacia a mi señora y le digo, ¿estás oyendo? ¿Qué te dije? Sí. Lo que yo le había dicho a mi señora 2 días antes, sí. me lo estaba diciendo el abuelo, se lo estaba diciendo el abuelito ese, adiós. Y bueno, a él no le hizo nada, pero sí se relajó el asunto. Casualmente hay una señora que es santera, que es amiga de la familia. Yo no sabía que era santera, porque traía muy, 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 muy en secrecía su religión. Me dice, oye, es viejo, ¿para qué tienes aquí este señor? Es un chamancito que me está limpiando. Digo, ¿sabes que no te va a poder ayudar? ¿Te está mintiendo? No sé, le digo, pero yo me siento bien con él. Mira, dame tu nombre y tu fecha de nacimiento, yo te voy a ayudar. Yo soy santera, ella es esposa de un médico. Y ella se fue a hacer santera a Cuba, supuestamente. Bueno, le di mi nombre, mi dirección, y ya chingué, y me va a salir gratis, ¿no? Y me dice, háblame mañana, otro día le hablo, y le vuelvo a hablar, y le vuelvo a hablar, y le vuelvo a hablar, y hasta los 15 días me habla ella y me dice, Eligio, viejo, no tienes una idea del poder que tiene esa cosa que está ahí en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, me mandó al hospital. Voy saliendo del hospital ayer, tenía las piernas hinchadas, tenía los brazos hinchados, porque esa energía me
Y me jodió. No, hombre, no le así. Me puso una chinga, voy saliendo del hospital. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, pues aguántate. Me dice, mira, vamos a tratar de. Ya me dio unas orientaciones que no me sirvieron absolutamente para nada. Enseguida hablo con un pastor de ciudad, de una ciudad cerquita. Le digo, oye, viejo, échame la mano. Mira, yo quiero que me liberes, quiero que traigas un grupo de oración. Yo te pago, no pasa nada. Yo no quiero militar en una iglesia. Yo no quiero ser. Me queda claro que no, 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 no. Y ahora, y yo no puedo ir a una iglesia, Omar, porque me empieza a bloquear, se empieza a amputar, como tienes una idea, me empieza a cerrar puertas, me empieza a ir mal y mal y mal y mal hasta que no, yo casi, casi caigo. Entonces, le dije, mira, te voy a pagar lo que me cobres, pero tú ven y libérame, tráete tu grupo de oración y échame la mano, ta, 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 ta. Mira, yo voy allá el lunes. Sin falta, estoy en tu casa, pum, pum. Esa noche que estuve hablando con él, se me cortó la llamada como 10 veces. Quiero que sepas que no era él. No era la línea, ni era nada. Era eso. Claro. Era eso. Se cortó 10 veces la llamada. El lunes no llegó mi amigo, le hablo el lunes, el martes, el miércoles, nada. Oye, ¿qué crees? No voy a poder ir. No pude ir porque me caí. Y afuera de un Oxxo. Me pegué en la cabeza, perdí la conciencia y me acaban de dar de alta. Wow. Y yo dije, no, pues es eso, es eso. Sí, Lo que me claro. queda a mí mucha duda, Omar, es por qué a mí no me chinga, no me ha jodido como no me ha podido joder. O no sé cuál es el propósito, pero verdaderamente yo no pedí traer eso a mi vida. Yo, mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Y he tratado de dejar de no alimentarlo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? En mi casa no hay pleito. Si en mi casa no debe de haber envidias, no debe de haber rencor. Todas las noches Se está cortando otra he vez. estado en ayuno, he estado en ayuno y aún así sigue, ¿no? Pero lo último que vi fue esa señora a la que vi que le tenía miedo, porque sí le tenía miedo. Ella me dijo que le iba a mandar a la cama de Silva. La cama de Silva es mandarla al infinito. Si yo puedo, yo puedo, y te vas a aplacar. Si no, le voy a decir al señor de allá abajo que te aplaque. Que dejes en paz a este señor. A Satanás, a diablo. Pero yo dije, al diablo, Sí. le voy a hablar con don Satanás para que dejes en paz a este señor. Y le tuvo miedo. Quiero que sepas que sí le tuvo miedo. La señora me cobraba una cosa cualquiera, pero yo, mis dudas es, dije, yo no quiero seguir toreándola, igual puede salirse algo de control. Y voy a pagar un precio más alto. Claro. Ella ya sabe dónde pegarme, porque yo tengo hijos Sí, y yo no quiero. eso está ¿Sí me entiendes? peligroso. Sí, claro. Mira, voy a No, ¿y qué crees? dime. Yo ya tengo la percepción bien despierta. Tengo mi. Mira, me he metido documentales y documentales y documentales. He empezado a leer La Mano Peluda. Empecé viendo La Mano Peluda. El documentalista, Frecuencia Paranormal, ellos hablé y se zorrillaron todos, me robé toda la noche ese día, y aquí se oyeron manifestaciones allá en su programa, y a otro día les marqué y ya no me dieron, ya no me dieron, y sí me entiendes, Sí, o ni sea, una orientación ni nada, yo no. mira, yo tengo a alguien, se llama Unicornio Negro. Déjame hablar con él. Creo, me salió un compromiso para un video esta semana, posiblemente viaje a Catemaco el fin de semana. Voy a hacer un video allá especial. Él es una persona muy cañona. He estado hablando yo con él acerca de tu caso. Voy a platicar un poquito más a fondo. ¿Tú estás, a cuántas horas estás de la Ciudad de México? 6 horas, 7 horas, No, siete. no está lejos, ok. Déjame checar qué podemos Yo estoy hacer en Tamazunchale. en Tamazuchale. Sí, es un pueblo más cerquita. Yo vivo en un pueblo más cerquita de Tamazunchale. Vivo a 30 minutos de Tamazunchale. ¿Tú conoces a los Rubio? ¿De dónde? De Tamazuchale, ¿no? No, no. Ok. Es que son pueblitos grandes, ya son pueblos un poquito más grandes. Ok, es que en Te Tamazuchale repito. está toda mi familia. Ah, ok, mira qué bien. Landa, Querétaro, Tamazuchale, toda esa parte. Está toda mi familia. Pero déjame ver, a lo mejor hasta puedo hacer ahí algún convenio con ellos para que nos dejen quedar 1 o 2 días y podemos investigar tu casa. Primero investigar qué es.
Porque no vamos a llegar con medicina para algo que no sea. Investigar qué es y después ya hacer el Sí, exorcismo. mira, yo, me queda claro que 20 mentes da, pienso mejor que la mía. Claro. Yo estoy perturbado, entonces yo te voy a decir lo sincero, el objetivo mío de hablar es ahí, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque la señora me dice, es una persona que murió y que está resentida, ta, 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 y yo a veces me pongo a pensar, fue algo que me pusieron. Fue algo que me pudieron haber puesto. Claro. Porque o sea, pero oye, si es algo que me pusieron, yo voy a luchar. Yo La voy a luchar y. Mira, si tiene solución, si es algo que se puede desterrar de allí, el único que te puede ayudar es Unicornio. Él tiene algunos ayudantes, como me están diciendo, de Toro y Chaca, son ayudantes de él, pero no tienen la capacidad que tienen. Él es el brujo mayor de Catemaco desde hace 3 años, 4 años. Déjame ver con él. No te prometo, tiene trabajo hasta lo que no te imaginas. Acaba de estar aquí en la casa hace una semana. Vino para unas situaciones de unos programas que lo invitaron. Y él es casi mi hermano, es un amigo muy personal. Déjame checar con ¿Qué crees? él a ver si se puede hacer. Si no, se Sí, puede. no te preocupes, no te preocupes. O sea, Si no, me voy a tener que salir de aquí. vamos a hacer todo lo El problema es posible. que, mira, Ajá. fíjate bien, el problema es que si me salgo y si me sigue, Ese puede me ser una bloquea. opción. Puede ser una opción que te siga. Pero para allí ya hay soluciones, por ejemplo, algunas protecciones o algo. Tenemos que Otra proteger cosa, la casa donde te vas a cambiar primero y cosas que pueden solucionarse. tengo un perro de 7 meses y hoy amaneció el perro, pero mira, no tienes una idea, abriéndolos, pero no bravo, con mucho miedo, con mucho temor. Ese perro lo compré Ajá. precisamente porque supuestamente los egipcios decían que los perros negros absorben la energía. Uh-huh. Y pues sí, ahorita en la mañana estaba cargadísimo, mi perro estaba bien mal, corría para un lado con mucho temor, lo agarré y lo empecé a limpiar con una veladora y prendí la veladora y quiero que sepas que a los 10 minutos estaba el perro echado con una paz, una tranquilidad, como no tienes una idea. Claro. Yo no soy brujo, yo no sé qué soy, pero también te voy a decir una cosa, yo me he salido de mi cuerpo en varias ocasiones. Cuando fui a la iglesia cristiana, yo veía cosas que iban a pasar y pasaban. Y yo le decía al pastor, pastor, dice que vi esto y pasó. Me dije, eso es del diablo, hermano. Pero mire, lo que le voy a decir una cosa es que me queda claro que cuando usted está orando por mí es cuando tengo esas visiones y es cuando yo veo cosas. Cuando usted ora por mí. Y le voy a ser sincero, le digo, entonces el que está de la chingada es usted. Porque entonces, pues, si Dios está contigo, cuando Dios llegó, cuando Jesús llegó y encontró aquel gadareno, ¿cómo se llamaba? Aquel hombre que estaba encadenado vivía en unas tumbas y que los puercos se fueron hacia un despeñadero. Digo, yo creo en Dios, a ese nivel creo en Dios, pero verdaderamente, te repito, yo sé que yo creo en las otras vidas. Yo no sé qué vengo arrastrando de otras vidas. Exacto. Acabas de dar Yo no sé qué. en el clavo, hermano, en el clavo. No puedo decir tu nombre, ya lo sé, pero no. Pero acabas de dar en el clavo. Yo Yo no pienso sé que qué esto fui en que, otras vidas. exactamente, yo pienso que esto puede ser hasta Mira. un pacto que hiciste en otra vida y que no te va a hacer daño, pero te va a dominar y te va a dejar sin dinero y te va a hacer lo que quiera contigo. Pero yo pienso que esto Mira, no, dicen no es de esta vida. que en otra vida yo fui brujo. Posiblemente, Yo fui claro. un brujo. Yo Ajá. me he visto en las orillas de un arroyo. Yo me he visto, yo tengo una percepción bien, bien, bien abierta. Estoy tratando de trabajar con mi tercer ojo, pero el problema es que yo veo cosas, te repito, que van a pasar. Yo sé lo que hay en la mente y en los corazones de las personas que se me acercan. La foto de su Tengo padre. esa percepción. Yo no sé si esa cosa me lo transmita, porque fíjate bien, te mandé una foto donde yo salgo ahí sentado en una mesa comiendo con un amigo que me vino a visitar. Y te sale un tercer ojo. Y me sale un tercer ojo arriba de mi ojo derecho. Ese Claro. ojo está viendo hacia la izquierda y yo estoy viendo hacia abajo. Yo Claro. pienso que es ella montada, empotrada en mí. Entonces, me dijo una persona que es un protector mío, que es un, ¿cómo se le dice? Con un Lo que me custodio. dijiste, un custodio mío.
pero yo no, yo qué chingados, yo no pedí eso, yo jamás he hecho pactos con nadie, ni más le tengo temor a Dios, yo no le tengo temor al diablo, yo tengo temor a Dios. Y entonces, claro, yo no pedí eso, pero también sé, fíjate bien lo que te voy a decir, yo me interesé en tu programa porque yo afuera de mi casa veo un caballo y un apache. ¿No tienes caballos en tu casa? No, yo no soy de caballo. A ver, espérame, espérame, espérame. Pinto y un apache. Espérame. ¿Tú no tienes caballos ahorita en tu casa? No, absolutamente para nada. Ok, vamos a revisar también la grabación porque tuvimos relinchidos de caballos en esta grabación. ¿Hay un caballo? ¿Está cerca alguno? No, no, no. Yo no me he visto, fíjate bien. Yo veo un apache montado arriba de un caballo en la puerta de mi casa. Okay, okay. Pero no lo veo, no lo veo literalmente, yo lo veo aquí espiritualmente. Ese, y casualmente un amigo me decía, hace como 30 años, un señor que ya fue, es familiar mío, me decía caballo loco. Okay. Y caballo loco, y tú eres caballo loco, y tú eres caballo loco. Interesante. Entonces, yo también sé que... ¿Estás bien? Yo creo en todo eso. Sí, sí, sí. Sé que yo he vivido otras vidas, muchas otras. Se te va a ayudar, hermano, se te va a ayudar. Tú tranquilo, mira. No, no pasa nada. ¿Y qué crees? Sé quién fui yo. No estoy loco. Claro. Yo oro por alguien y mejora. Fíjate bien lo que te voy a decir. Uh-huh. Yo casualmente hace poquito oraba por un perro que te digo que tengo, un perro Doberman. Se me andaba muriendo, oré por él, se levantó. Ese rato lo limpié y se aplacó. O sea, cosas que yo a lo mejor fui en otro tiempo y que no sé, no sé cómo canalizar eso. Eso me causa también ansiedad, tristeza, angustia y desesperación. Claro. Porque he visto cosas que no tienes. Un amigo me invitaba, vamos a tal lado. No, ¿qué crees? Se te va a calentar tu carro. Yo no quiero. Yo, pero ¿cómo? ¿Por qué no? No vayas, güey, se te va a calentar tu carro. Iba yo y al último ahí voy yo y se nos calienta el carro. ¿Qué onda? Hijo, no, es que tienes la boca salada. Fíjate bien lo que te voy a decir. Me invitan a un grupo de Alcohólicos Anónimos porque yo ya tengo varios años que deben de ver. Qué bueno. Y un anexo. Ok. Y les dije, veo yo a un señor que estaba internado ahí. Y les digo yo, ¿sabes qué? Ese señor no ha dado lata. No, no ha dado lata. ¿Qué crees? Acabo de ver al diablo bailando arriba de él. Que hoy, agárrense, güey, no los va a dejar dormir. Ni mañana, ni pasado, ni dentro de tantos días. Y literalmente, como fue otro día, me hablan, oye, Damaso no nos dejó dormir en toda la noche. Yo no sé qué chingados traigas tú, pero algo tienes. Mm. En una ocasión, también en ese mismo anexo, fui a hablar ahí, fui a apoyar ahí, y azotan las puertas. Oh, que es el aire. No, no es el aire. No es el aire. Así te lo digo. Y no era el aire. No era el aire porque las puertas no las azotaron. No las... Se azotó una puerta aquí, ¿verdad, ahorita? Las abrieron. ¿Sí me entiendes? Sí, se azotó una puerta aquí, exactamente en el estudio. Ajá, ¿y qué crees? Tiene ese poder, sí, y a lo mejor, ahora, yo no sé qué tenga yo no le debo nada a esto. Ahorita que está conmigo, yo no le debo nada, y le puedo decir aquí, yo no te he hecho nada, yo no tengo nada en contra tuya. Claro. Pero quiero saber cuál es su propósito, porque no lo sé, igual puede ser perjudicarme, igual me lo pusieron para perjudicarme, y hay algo dentro de mí que no le ha permitido acabar conmigo. ¿Tú tuviste algún problema fuerte antes de que empezaran estas situaciones? ¿Te peleaste con alguien? Sí, fíjate lo que te voy a decir. Yo, mi madre, que en paz descanse, se le pierde un lote de joyas, porque mi madre vendía joyas.
Okay. un lote grande, como de casi $1,000,000. Okay. Entonces mi madre antes de ese tiempo, fíjate bien lo que te voy a decir, tuvo una relación extramarital y tuvo un hijo. Uh-huh. Este sujeto le roba todas las cosas de oro. Entonces yo me resiento porque era un patrimonio y el hombre no se compró una bicicleta, todo lo consumió, todo haciendo viajes y que Acapulco, que a Mazatlán y que puras fiestas y ya sabes, un junior, ¿no? Entonces yo me resiento porque era algo, un trabajo de mi madre de toda la vida, hermano. Claro. Y yo sí hice un hombre un poco cabrón, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo ahora que llegue 5 de sur, lo voy a matar. Okay. No le hace que me meta en el bote. Y te voy a decir una cosa. Le amenazo, y mi madre me conoce, sabe que ella sabía que yo y sabe, porque aunque tú digas que ya se murió, pues ellos nos escuchan, ¿no? Claro. Entonces, yo le juré que lo iba a chingar. No, por me arrodilló mi madre, me dijo no. No lo hice, viejo, pero ¿qué crees? Me dijo, te me sales de esa casa donde estás, porque esta casa era propiedad de nosotros, ajá, los hijos del primer matrimonio. Entonces mi madre me dijo, esa casa yo estuve ahí, es mía, y te me sales, ¿no? Te me vas. No me voy a ir, sí te vas. ¿Cuánto que sí te vas? ¿Cuánto que no me voy? Y hazle como que... Y desde ahí empezaron las manifestaciones, fíjate lo que te voy a decir. Una noche a las 3 de la mañana me dice, yo no sabía que a las 3 de la mañana me dice mi señora, entonces que acompáñame al baño allá afuera, por favor, porque aquí las casas, el baño lo tenemos un poquito afuera. Uh-huh. Salgo con la señora al baño, fíjate bien, salgo al baño, ella, lo normal, un matrimonio, ella se sienta ahí y yo afuera de la puerta, estoy custodiándola supuestamente, todo normal. Oigo una risa de una niña, pero una risa angelical, Omar. Una risa, lo más hermoso que pudiste haber escuchado. Una risa, una cosa bonita. ¿Sí? Y voltea a mi señora y me ve. Y yo la veo y digo, ¿estás oyendo eso? Es una niña, me dice mi señora. ¿Y qué crees que nos dijo todavía después de que vimos es una niña? Nos dijo. ¿Qué les dijo? Y se cortó la llamada. Está Lupita, ah, no, dice. ¿Sí me entiendes? No, se cortó la llamada. Después de que viste a la niña, ¿qué escucharon? No la vimos. La escucharon. Nos dijo, está Lupita. Está Lupita, ok. Está Lupita. Entonces, mi señora y yo nos volteamos a ver y dijimos que agarro a mi señora, se sale del baño, la llevo a la habitación, le digo, déjame ver, fui por una lámpara porque yo tenía gallo. Y salgo a buscar a la niña, entonces. Papá, encuentro, me subo, me dice, ¿sabes a qué hora son? No tengo idea, son las 3:30 de la mañana, métete. Claro. ¿Qué cosa? Son las 3 de la mañana. A raíz de ahí empezamos a oír esos pasos de alguien que entraba en botas, en botines. ¿1900 qué? ¿90? En el 2006 fue eso. 2006, ok. Y a partir de ahí se activó eso. Y a partir de ahí, ¿qué crees? Ya no pude. Ya, no nació. Esa cosa ocupa mil formas, ¿no? Claro. Se metía con zapatillas. Una noche llegó con zapatillas. Ta, 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 y las zapatillas. Nosotros dormíamos en la planta de abajo. Se subió las escaleras metálicas que yo tengo por a un lado de la casa, son escaleras de caracol, se subió, ta, 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 ta. Y yo tengo unos hermanos que son un poco cabrones, entonces dije, mi hermano vino con alguna mujer que encontró por ahí en alguna cantina, y la parte de arriba es un departamento, aquí donde yo estoy dormido, donde estoy acostado ahorita es un departamentillo, uh-huh. Me subo a buscarlo, porque yo enojado, dije, oye, ¿sí aquí no es hotel? Me subo a buscarlo, pum, abro la habitación, la luz, prendo la luz, no hay nadie, otra habitación, no hay nadie. Y ahí voy para abajo, bien, pero bien, no espantado, sino que sorprendido, y no hay nadie ahí arriba, no puede ser, viejo. Yo oí los pasos, pues sí, yo también los oí, pero ahí arriba no hay nadie, ahí arriba no hay absolutamente nadie. Uh-huh. Y como esas me hizo muchas. En una ocasión, mi familia se fue a una fiesta, yo me quedo en la planta de arriba también dormido, y a las 2, 3 de la mañana oigo
unos pasos que entraron a otra habitación. De aquí arriba son tres habitaciones. Y me salgo de la habitación mía, voy a la otra habitación, no estaba. Fui a la otra habitación, no había nadie. Y me vengo, agarro la pistola, me acuesto, pum, pum. Ya estaba yo acostado. Te das cuenta que me estaba viendo, estaba esperando que yo me acostara. Me acuesto, me quito las chanclas, y empieza, sale corriendo, tuc, 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 tuc. Y se oye cómo va bajando las escaleras, ta, 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 y salgo yo corriendo atrás de ella. O sea, yo pensando que era un ser humano. Uh-huh. No, no puede ser. O sea, yo aquí estoy oyendo, cabrón. Yo voy a salir y salgo rápido corriendo, pa, 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 pa. Y ya sabrás. No era nadie. Los vecinos diciendo, este viejo está loco, anda echando tiros a las 3 de la mañana. ¿Sí me entiendes? Claro. Tu puerta cerrada, ya. Todo bien, todo normal. Todo normal. Claro. Y yo pensaba que si era alguien, dije, no se me ocurrió revisar abajo de las camas. Igual pudo haber estado ahí, ahorita salió corriendo. O sea, mil cosas que yo me quebraba la cabeza. Dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Quién fue, güey? ¿Por qué salió corriendo, güey? ¿Por qué se oyen esos pasos? Claro. Oye, hermano. A las 3 de la mañana. Esta entidad ha llegado hasta que... Lo puedo decir lo de tu esposa, ¿no? Que has hasta dudado, ¿no? Que dudaste en algún momento. Mira, yo en una ocasión, yo llegué a pensar... Para que vean lo fuerte, lo fuerte, ok. Yo llegué a pensar que mi esposa andaba mal. Ajá. Y yo soy un hombre de todo el tiempo, pues aquí siempre una herramienta, ¿no? Para defenderte. Y yo le decía, yo le llegué a agarrar un día, ¿sabes qué? A mí se me hace que alguien te viene a ver a ti. Claro. Y ¿sabes qué? Esto no se va a hacer. Y yo, y en una ocasión cometí el error de ofenderla con esa duda, ¿verdad? Verdaderamente me hizo pensar mil cosas, me ha hecho, porque ha sido imposible, Omar. O sea, una, otra, puras especulaciones, no saber qué es, no saber qué voy a hacer. O sea, oye, no manches, ya no me voy a... Decir, yo no me voy a dejar, yo me voy a agarrar de lo que me tenga que agarrar para que esto acabe de la mejor forma. Yo no, aquí está ahorita aquí conmigo, lo digo así fríamente porque ya no le tengo miedo. Yo estuve delante de esa cosa, se me ha manifestado de muchas formas. Yo te digo, esa vez que me trajo de Valles hacia acá, a lo mejor no era el mismo, pero yo he estado delante del mismo diablo. Ya, sí, literal, o sea, a lo mejor no el mismo Satanás, el propio Satanás, pero servidores de él, ahí están. Claro. Hay gente, hablé con un decodificador jehovano, me dijo, no tienes una idea de lo que tienes, pero hay algo que te voy a decir, la fuente original es la única que puede vencer arcondes, gárgolas, eso que es un ánima, y todo lo que sea, pero es la fuente original, la fuente de Dios, la fuente que está en ti, cuando tú dejes de alimentar. Entonces yo fue cuando yo me fui, yo pensé, dije, no, entonces yo, si yo la alimento con ese odio que yo creo, fíjate bien lo que te voy a decir para que todos ustedes, claro, a veces creemos y pensamos que ya no odiamos o que ya perdonamos, pero eso no puede ser posible. Tú no, solo no tienes la capacidad de perdonar porque somos humanos. Tenemos que llevarlo a través de un proceso. Solos no vamos a poder liberarnos del odio, del rencor, ni de la sed de venganza. Necesitas a través de un proceso. No hay poder humano que te quite el odio. El que dice, es que yo ya perdoné a mi hermano y a mi hermana. No se puede. No se puede. Tiene que ser a través de un proceso. Y eso tú lo sabes. Claro. Porque me queda claro que tú ya lo viviste. Tú ya viste el proceso del cuarto y quinto y otros tipos de simposios donde aprendes a perdonar. Delante de Dios, tú haces un compromiso y dejas ahí todo lo que tengas que dejar. Oye, ¿tú viste algún programa donde yo dije que fui al cuarto y quinto, verdad? Yo, por lo que yo he leído de ti, okay. Sé que tú practicabas eso, por okay. Lo que yo oigo. Ah, o sea, no. O sea, que tú ya un... Ajá. Tú, yo sé quién eres tú. Gracias. Yo sé quién eres tú. Yo sé que ya viviste eso, por sí. Lo que tú me estás hablando. Mira, a través de ese proceso de cuarto y quinto, con lo que yo tengo espiritualmente, yo me queda más fácil desnudar a la gente. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, por supuesto. Yo,
Yo sé lo que hay gente que viene a mi casa, ¿sabes qué, mija? Eso es un chantaje. No caigas porque esta persona así, así, así. Yo tengo que vivir. Ahorita venía regañando a mi hija. Ustedes no me hacen caso. Yo estoy peleando con algo que no podemos ver. Yo estoy ciego y más, sin embargo, veo más allá de lo que ustedes ven. Ustedes no quieren entender que no deben de salir en la noche. Ustedes no quieren entender que hay algo más allá y a ustedes se les hace fácil todo, todo. Tengo un enemigo que no veo, que cuando veía, tampoco lo pude ver. Estoy luchando con algo que no puedes ver y ustedes siguen queriendo hacer sus deseos personales y yo, mi único propósito es que ustedes no vivan o sufran algo allá donde andan. Claro. Porque actualmente tiene donde pegarme. Sí. En el 2019 me violan una niña de 12 años. Wow. No es que has vivido, de verdad, por eso tu caso es impresionante, hermano. Tu caso es un caso de mucho dolor por una entidad, o sea, y sé que es por una entidad y sé que te duele mucho. Te duele mucho, lo sé. Fíjate bien, mi hija se la lleva una niña de su misma edad, la llevan al parque que ha quedado de mi casa. Esta niña se la lleva con engaños a otra casa, allá le dan clonas, la duermen, me la violan y me dar como a las 10 de la noche caminando sola, pero como borracho. Yo todavía la llevé a certificar al hospital porque quería saber qué onda. Y resulta que no, que unos morrillos, cristaleros, drogadictos, la drogaron, la sedaron y me la violaron. Qué fuerte, hermano. Lo siento mucho. Quiero que sepas que hoy este cabrón está luchando por no querer ir a matar a esos cabrones. Yo lo sé. Y no debes de hacerlo. No tiene caso. Y no lo voy a hacer. Pero hay una parte dentro de mí, viejo, que dice que hay una parte de mí que me dice, no puede ser posible que te quedes así. Claro. No puede ser posible, pero mi problema es que, ¿qué crees? No quiero ir a equivocar. Claro. No quiero ir a dañar a alguien que no es, porque yo estoy ciego. Claro. Entonces, verdaderamente, yo sé que, mira, sí, yo sé que no es algo que yo estaba aquí. Yo siento que ese demonio me lo puso mi madre, porque a través de que fui liberado, casa de mi madre. Yo también. El problema es que mi madre ya murió. Ya murió tu mamá, y cómo lo quitamos, ¿no? ¿Cómo? Sí. Si ella pudieras hablar con ella, le dirías, mamá, quítamelo. O sea, ¿qué hago? Te doy dinero. Arreglas situaciones. Pero ella ya falleció. Ah. Y si ella te lo opuso, lo que vamos a hacer es tener que contactarla a ella vía portal para que hables con ella y que te libere, si es ella. Podemos también hacer eso. Le podemos pedir a Unicornio que abra un portal para que puedas hablar con ella. Yo pienso que viene de ahí. Y entonces, ¿qué crees? Cada vez que me arriba una iglesia, empiezan las luchas, y empiezan los bloqueos, y empiezan... ya no sé ni qué onda. De verdad, ahorita todo me estaba saliendo de lujo, todo, gracias a Dios, porque yo creo en Dios, yo me arrodillo. Yo fíjate bien, un día el chamancito, Omar. Se sigue cortando. No. Se sigue cortando ¿Cómo? Mucho. ¿Cómo? Esperemos poder ayudarte pronto. Tenemos que continuar con el programa, hermano. Espero no te moleste que tengamos que terminar esta llamada. Quiero decirte que mucha gente está diciendo que va a orar por ti. Mucha gente está contigo. Y realmente, bueno, pues vamos a seguir en contacto para poderte ayudar. Lo que nosotros podamos hacer, lo vamos a hacer. Sí, no te preocupes. Mira, yo siento que es algo que fue puesto hace muchos años. Y claro. Me ha pedido con él. No pasa nada. Yo sé que más aquí está oyéndome. No pasa nada. O sea, yo no le tengo miedo. Es más, yo ya me habitué. Pero sí, mira, si me dicen que no es
que porque me dice una señora que es un muerto. Uh-huh. Si es un muerto, yo me atrevo a luchar en contra de lo que sea. Uh-huh. Y mira, yo no, tú, cuando me dijeron que tenía eso, ¿qué hacemos? ¿Se lo regresamos? No, es mi madre, cabrón. Yo la amo. Yo no le puedo hacer eso a mi madre. Sí, sí, es yo muy no fuerte. Puedo hacer nada contra. Es mi madre, güey. Es muy fuerte esto. Me la quedo. ¿Cómo? Me la quedo. Déjamela. Yo voy a luchar por eso. Mi madre es mi madre. Claro. Sea como sea esto. A veces sí, Omar. Sí, y yo me la quedo. Dije, yo me la quedo. Chingue su madre. Yo te voy a ser sincero, Omar. A veces el enemigo lo tienes en tu misma casa. Desgraciadamente, sí. En tu misma casa. Yo tengo unas hermanas que estamos luchando por unos predios ahí, unas situaciones difíciles, y yo siento que ellas me lo reactivan. Una hermana me lo reactiva. Uh-huh. Lo reactivan porque hoy amaneció mi perro súper intenso, y no es otra cosa, es eso. Es uh-huh. Ella, es una muchacha, una mujer de entre 25 y 27 años. El problema es que, digo yo, bueno, ¿de dónde vas a sacar una especie? Porque lo que sale en la foto ahí es una especie como de monje, ¿ya viste? Sí. Está súper raro. Es como una especie como de... Es como un monje. Entonces, ¿en qué tumba vas a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar la tumba de un monje? Claro. O sea, ¿quién pudo haber sacado esa cosa de donde la sacaron? Yo no sé de dónde. Es un demonio muy fuerte. Vamos a terminar esta llamada, hermano. Te agradezco muchísimo. Es un demonio. Muchísimo, sí, bueno, que nos haya recibido. Estamos en contacto por WhatsApp. Pregunta, dime. Yo no veo. Sí, una pregunta, no veo. Lo que salió detrás de mí, sí es una mujer. Ahí está. No se ve. Mira, vamos a poner lo que salió detrás de. Sí, no se le ve imagen, se ve la sombra oscura. Exactamente, tú ya sabes a qué me refiero. Tú ya has visto mucho. Es la pura sombra, pero sí la viste. Sí, claro, ahí está contigo. Mira, es impresionante. Ah, okay. Se ve tu. Ajá. Es exactamente cuando le dijiste a alguien que ¿cómo se llama? Que te llevara. Mi hijo se llama Jacob. Ah, bueno, Jacob, un saludo muy grande a Jacob. Mucho gusto. Cuando le dices, Cop, cámbiame de aquí, caminas y en la puerta yo vi a alguien, pero de inmediato vi a alguien que no era humano porque tu hijo se veía perfectamente, salió en un cachito de la toma y se veía perfectamente humano. Pero esto. Yo dije, ahí está. O sea, yo desde que lo vi, dije, ahí está. Afortunadamente, nos empezaron a mandar capturas de pantalla y también aquí la producción cortó, hizo una super captura en donde se ve, es chaparrita, por más o menos ver la puerta. Sí, es chaparrita, es de muy baja estatura. Exacto. Un día, fíjate bien, ya para terminar, llegó un lado drogadito a quererse conmigo y nos sentamos en la sala de mi casa. De repente sale ella detrás de la puerta, detrás de un refrigerador, lo atraviesa él, se para, se espanta, se sale, regresa y vuelve a pasar por él y se atraviesa y se vuelve a meter a donde estaba. Y me dice, padrino, ¿vio eso? Mira, hijo, eso viene a alimentarse de lo que tú traes. Claro. Pero yo no traigo, como chingados, no. Usted trae una energía negativa que no tiene usted una idea de lo que trae. Y eso se alimenta de la de eso. Del alcoholismo, de la drogadicción, de todo lo que tú tienes. Okay. Entonces, no tengas miedo. Si no le tienes miedo a la droga, no le tengas miedo a eso. Eso se vino a alimentar de ti. Claro. Y donde hay alcoholismo, drogadicción y todo lo que tú quieras, ahí hay esos seres. Sí, ese nada más ser salió. Yo no. Le vio toda la energía que podía comer ahí, consumirle y lo. Se la comió, claro. Pasó, lo traspasó dos veces y se volvió a ocultar. ¿Y sabes qué me vas a dejar a mí? Le dije yo todavía, me vas a dejar un problema, pero no pasa nada, güey. Aquí es más importante el estudio, que único quiero que te recuperes. Yo sé cómo voy, pero se alimentan de eso. Uh-huh. Ellos se alimentan de toda la energía negativa, del claro. Pleito, del rencor, del odio, de la sed de venganza, de la lujuria, de todo. Mira, ya pasaste ahí. Por chamanes, mucho, sí. Pastores, sacerdotes, curanderas, brujas, brujos. Todo. Tengo alguien que te puede ayudar, se llama Unicornio Negro, es el único que te puede ayudar en México. No hay nadie más que pueda combatir un demonio como él. Te agradezco mucho y vamos a cortar la llamada y estamos en contacto. Sí, muchísimas gracias, hermano. Saludos. Ya está. Gracias. Híjole, no podemos dar su nombre, obviamente nos pidió el anonimato en su nombre. Está muy cañón.
Él tiene razón, ahí está con, ahí lo vimos. Vamos a poner la imagen otra vez donde se ve. Ahí está él. Está él, o ella, no sé qué sea. Ya está la imagen, ¿verdad? Es que fue impresionante, lo vimos en vivo. O sea, se cambió de lugar y cuando se cambia en la puerta, tiene entreabierta una puerta y se ve a alguien allí negro, feo. Ahí es una captura. Yo lo vi en la imagen, en el video se tiene que ver un poco más nítido. Y dije, allí está. Yo lo vi inmediatamente. Y después está como un mueble atrás de él, un sillón o algo, y se ve a alguien que se agacha igual de negro. Se me hace que es la misma que había moviéndose allí, porque él se sigue moviendo y se ve algo que se agacha. Él pasa, se ve a alguien atrás de él y de repente cuando ya va a verse bien esa persona, se agacha. Algo muy fuerte. Quitamos ya la imagen. Muchas gracias. Se vio en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Este es un programa, son las 15:39 desde la Ciudad de México. Y bueno, pues es un caso demoníaco. Es un caso de nivel altísimo, es un demonio de alta jerarquía, el que le fue puesto probablemente por su mamá. Qué triste, imagínense este caso. Y bueno, ya ha gastado lo que no se imaginan. A mí me dio un estimado, me dijo, he gastado y he perdido en charlatanes, curanderas, brujos. Imagínense, más de 20 años, más de 20 años. Un solo brujo le hizo 81 limpias por novenarios. Imagínense cuánto pagó de 81 limpias. Sacerdotes, pastores, o sea, ya clérigos, ya vio lo que se puede ver en la vida. Ha ido a otros lugares, el señor tenía mucho dinero, pero se lo acabó. El señor con ese dinero iba... trajo personas desde, creo que desde la frontera, no sé si estoy correctamente, si me está escuchando, desde otros estados de la República, a 9 horas, a 12 horas, a 15 horas de distancia, va por personas que le dicen que le pueden ayudar, las hospedaba en su casa semanas o días, les daba de comer, les pagaba mucha lana y no le ayudaron. A lo largo de muchos años, el señor tenía muchísimo dinero, el cual se lo acabó combatiendo, como dice él, algo que no puede ver. Está muy cañón. Pero nosotros ya lo vimos, allí está. Allí está. Espero les haya parecido interesante este caso. Yo por eso se los avisé antes de empezar este programa que les iba a tener un caso que a mí me estaba intrigando muchísimo. El señor ha pasado por muchísimas cosas, no podemos decir su nombre, obviamente, él es de San Luis Potosí, pero después les digo qué son los arcontes, porque ahorita no estamos hablando de tema, pero es un caso muy fuerte. Saludos hasta España, Jorge Luis. Muchísimas gracias a todos. Es hora de compartir, vamos con la historia de esta noche. Híjole. Es que no creo que les asombre ya nada que les cuente ahorita después de haber escuchado a nuestro amigo, pero probablemente sí. Dice, creo que es el mejor caso que he visto, dice Fidel Molina. Imagínate quedarte, seguir, estar viendo algo en tu casa, que está una sombra que está en el techo y tú la vas siguiendo y que te caigas y que casi pierdas la vida. Eso es lo que le pasó a nuestro amigo, por eso perdió la vista. Me ayudan a compartir. Muchas gracias, no sé quién ha dejado estrellas y donaciones, les agradezco mucho que lo hayan hecho. Déjenme checar a ver si puedo encontrar aquí. Muchas gracias. ¿Quieren historia o nos vamos a llamadas? Porque ahorita que estoy revisando los comentarios de atrás, hay mucha gente que dice quiero llamar, tengo una historia, me dice tengo una historia muy interesante, pongan el número por favor. Yo tengo una historia, ¿a qué horas van a tener llamada? Van a tener llamadas hoy, tengo una historia. Omar, ¿me puedes pasar el número? Quiero contarte una historia. Dice Bolillo de Aurrera. Oye, híjole, gracias por tus palabras, no las merezco, de verdad, ese señor es inalcanzable. Dice, ya nació el nuevo Juan Ramón Sáenz, se llama Omar Cruz. Muchísimas gracias, hermano, por tus palabras,
Pero realmente el señor Juan Ramón Sáenz, y es inalcanzable ese señor. Ese señor era un iluminado. Pero de verdad qué bueno que me pongas en la misma frase que el señor Juan Ramón Sáenz, aunque no lo merezco todavía, ¿eh? Y no sé cuántos años, a lo mejor no me va a alcanzar la vida para merecerlo. Muy fuerte la historia, dice Belén. Muy real el caso y en la vida real María Moras. Es un caso real, ¿eh? Yo no les. Todos los que les he contado aquí, todas las llamas que hemos tenido, procuramos que meterle ahí psicología para saber si es real o no, porque no queremos tener algo que no es verídico en este programa. No tendría caso. Es impactante, pero el señor ya se acostumbra a ver esas cosas y no le da miedo, dice Yasmín. Ok. Llamadas o dice lo que sea. Vamos a poner el número. Y ahorita al final les cuento la llamada. Ya estamos terminando. Vamos a recibir una llamada y les pongo el número. Digo, una llamada y les cuento la historia. Ah, ya lo pueden hacer de aquel lado. Ahorita vamos a ir al doctor. Muy interesante, dice. Me dejó impactada Omar con este en vivo, dice Gladys. A mí también, yo cuando me empezó a mandar las fotos dije, no inventes, no, 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 o sea, es algo muy fuerte. Deja tú que tenga este demonio, que quiera, que no, 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 deja tú. Todo lo que le ha hecho sufrir, o sea, la vida del Señor a raíz de este demonio. O sea, sí. No, 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 no. Es muy cañón. Carlos Castañeda dice, habla de los arcontes, dice Gonzalo Rivera. ¿Sí? A mí me gusta, por ejemplo, fíjense que yo siempre he dicho que para que tú estés en un micrófono hablando de temas paranormales, es que tú viviste todos esos temas paranormales. Es como si un comentarista. O alguien que a un crítico de fútbol no sea futbolero o no sea futbolista. ¿Sí me explico? Se me hace muy. Que alguien que no ha entrado a un panteón o que no ha dedicado su vida a investigar el fenómeno en campo, te pueda decir o pueda hablar de esto. A mí me contaron que las brujas hacen esto. No, señor, vaya y vívalo. A mí me contaron que en un pan. No. A mí me contaron que la Llorona se escucha de esta manera. Yo la tengo grabada. A mí me contaron que los ovnis se ven, yo tengo grabados los ovnis. ¿Sí me explico? Eso es un plus. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde Hola. nos llamas? Hola, buenas tardes. Soy Jacqueline de San Francisco, California. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Jacqueline? Le voy a subir más el volumen porque te escuchas muy bajita. San Francisco, qué bonito lugar, ¿eh? Sí, de San Francisco, California. ¿Cómo están ahí tu esposa y Mao y tus hijos? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, es muy caro allá, ¿verdad? Nada más. Es uno de los lugares más caros, ¿va? Sí, ha bajado un poco los precios de ahora que pasó el COVID, pero sí, la renta, el costo de las casas y todo es carísimo acá, un dolor de cabeza, la verdad. Oye, pero, ¿ha bajado a raíz de qué? ¿De la inflación bajó Pues desde que o? pasó el COVID, cuando pasó COVID, muchos de los trabajadores que trabajaban en Facebook, porque San Francisco se convirtió en Valley, con lo que llaman Silicon Valley 2, porque aquí está Facebook, está Twitter, está todo. Entonces todos esos trabajadores cuando pasó COVID, pues se fueron a sus países, a sus ciudades y se quedó prácticamente vacía la ciudad. Y a raíz de eso, mucha gente perdió dinero en rentas y bajaron los precios. Entonces, bajó un poco, pero de todos modos está carísimo a comparación de otras ciudades como San José o como Claro. Salinas. Sí, es carísimo. Oye, Sí. Jacqueline, muchas gracias por llamar. ¿Qué nos vas a contar esta tarde? Yo te quería contar una historia que le pasó a una de mis tías que vive
en México, en Mérida. Ella se casó hace muchos años, hace como 20 años, con un hombre que tenía mucho dinero, era dueño de la plaza y de un montón de cosas. Entonces, pues tenían dinero y mucha gente pues envidiaba muchísimo a mi tía. Entonces, una mujer que me imagino ha de haber sido una ex de mi tío, le empezó a hacer brujería a mi tía y le empezó a, cuando se la topaba en las tiendas y eso, le decía que iba a sufrir muchísimo el que se casó con mi tío y que ella le había mandado a hacer brujería a ella y a todas las mujeres que estuvieran en su familia, si tenía hijas también a sus hijas. Entonces mi tía pues no le creyó. Qué fuerte. Siendo escéptica, mi tía dijo, ay, vieja loca, ojalá que no me la toque otra vez, y siguió su vida. A los 2-3 años se embaraza mi tía y tiene a mi prima. Y desde que mi prima nació, mi mamá me cuenta que era un poquito rara, no se juntaba con nosotros los primos, se la pasaba sola, jugaba sola, y como cuando tenía 3-4 años, que venía a visita y eso, se escondía en su cuarto y se hacía cosas raras, se escondía detrás de la puerta de su cuarto, del cuarto de mi tía, y nosotros decíamos así como que, ay, qué rara, ¿por qué se pone detrás de la puerta? Y mi tía decía, ay, no le hagan caso, es que es tímida, y así cosas raras así. ¿Es que? Y dice mi ¿qué tía, decía? ¿No le hagan caso, es que? Tímida. Ah, tímida. Era muy tímida, y que no le hiciéramos caso. Y dice mi mamá que mi tía le contó que ya que ella tenía como 6-7 años, que ella la llegó a escuchar platicando en su recámara y que mi tía pues era la única niña en la casa y que mi tía le preguntó, oye, hija, ¿con quién hablas? Y le decía, ay, mamá, es mi amigo imaginario. Y mi tía le decía, ah, okay. Y no le puso mucha importancia a mi tía hasta que empezó a tener pesadillas mi prima por las noches, y le decía a mi tía que en las pesadillas que un hombre muy, muy feo le decía a mi prima que hiciera cosas feas, y le decía a mi tía, ¿qué te dice que hagas? Y le dice, es que el hombre en mis sueños me dice que te lastime a ti y que me lastime yo también, y me da mucho miedo. Y pues mi tía, imagínate, estaba súper aterrada, fue con un padre y la llevaron a mi prima, y pues le pusieron un poquito más de cuidado a mi prima, pero dice mi tía que desde ahí empezaron a pasar cosas raras en su casa. En el baño principal de la casa empezaron a salir como gusanos. Dice mi tía, de los gusanos, como cuando la comida se echa a perder, de los blancos, y que salían del zinc y que alrededor del toilet, y que mi tía decía, ay, qué raro, ¿dónde están saliendo estos gusanos? Y que mi tía los limpiaba, y al día siguiente otra vez. Dice que a las 2 semanas, afuera de la puerta de la entrada de su casa, como 50 moscas muertas. Y que mi tía decía, pero ¿qué es esto? O sea, gusanos, ahora 50 moscas muertas, y que mi tía las barría. Y a los 2-3 días otra vez moscas muertas afuera de su casa. Entonces mi tía dijo, ay, no, esto ya no me está gustando. Va mi tía con una como chamana bruja, y la bruja, desde que mi tía entró, le dijo, ay, pásate para acá, yo sé que tengo gente esperando, pero necesito hablar contigo. Pasa mi tía al cuarto y dice, ¿sabes qué? A ti te están haciendo algo horrible. Alguien te hizo una brujería tan fuerte que yo percibo tu energía y corres mucho peligro. ¿Tienes una hija? Y mi tía le dijo, sí. De hecho, venía a preguntarte que por qué me están saliendo animales en mi casa, gusanos, moscas. Y la señora le dijo, lo que pasa es que una mujer te hizo un... ¿Cómo le llaman? Como cuando te hacen brujería por generaciones. ¿Embrujo? ¿Pacto? ¿Un ritual? Le dijo, ella te embrujó a ti. Ándale, te mandó a ti una maldición, a ti y a varias generaciones de tu familia que son mujeres. Y tres como generaciones. Le tocó a tu hija también. Entonces, tenemos que hacer algo para parar esto. Y mi tía, cuando salió de ahí, dice que aún así fue escéptica y que no lo creyó, y que ella mejor fue al templo. Y cuando fue al templo a hablar con el padre, pues el padre fue a la casa, la bendició a mi prima, pero que cuando fue al cuarto de mi prima a querer echarle agua bendita, que mi prima empezó a gritar horrible,
no, 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 que no me eches agua. Y súper, le dio un como ataque de pánico. Entonces mi tía le dijo al padre, ay, perdón, le acaba de dar un ataque de ansiedad a mi hija, pero nunca le había pasado, déjelo, lo paso a la sala mejor. Entonces lo sacaron de la recámara de mi prima. Uh-huh. Y dice mi tía que mi prima estaba histérica. A esta edad ya tenía ya 9 años. Y que cuando el padre se fue, mi tía le dijo a mi prima que por qué había gritado así, que qué le pasaba, y que mi prima le dijo, es que cuando yo lo vi a él, la cara del padre se le hacía como el hombre de mis sueños, que me da mucho miedo, y a la hora que me estaba echando ese agua, me lastimaba mis manos y mi cuerpo. Entonces mi tía le dijo, ay no, yo no sé qué hacer ya. Y ella no le decía nada a mi tío por lo que la mujer le había dicho en la tienda, la que había andado con mi tío. Entonces mi tía nunca le comentó nada a mi tío, se lo estaba todo guardando. Y cuando mi prima ya tenía 10 años, iba mi prima de mal en peor, ya casi no salía de su recámara, no socializaba, hizo que mi tía le hiciera escuela en su casa en vez de ir a una escuela. Uh-huh. Y pues eso, la familia le decía a mi tía que no era sano, que la estaba como, eso no le estaba ayudando a mi prima, pero pues mi tía no sabía cómo ayudarla. Claro. Y por fin, un día dice mi tía que estaba limpiando los trastes como a las 10 de la mañana y escuchó un ruido como cuando se quiebran los huesos, como crack. Y que mi tía dijo, ay, ¿qué es ese ruido? Y que iba caminando mi tía hacia el cuarto de mi prima y que se escuchaba más fuerte. Y que cuando ella abrió la puerta a la recámara de mi prima, que vio a mi prima en medio de la recámara con un charco de sangre alrededor de ella y que se estaba comiendo sus dedos de la mano. Okay. Y que mi tía la agarró como pudo y la llevó al hospital. Y estando en el hospital, a los 2 días falleció mi prima. Wow, qué fuerte. Y no sé en los doctores por qué. Entonces cuando le hacen la autopsia a mi prima, los doctores le dicen a mi tía que mi prima, el corazón de ella lo tenía mordidas, el corazón de ella tenía mordidas y los pedazos del corazón mordidos los hallaron en el estómago de mi prima. O sea, ver, y los doctores estaban sacados otra vez, de otra onda. Vez. Cuando le hacen la autopsia. Okay, la autopsia es como porque si ella misma no entendían, se hubiera mordido, ajá, su corazón. ¿Se lo hubiera tragado? Sí, okay. Sí, los pedazos del corazón estaban en su estómago. Uh-huh. Y el corazón estaba con pedazos, con mordidas. Entonces los doctores no lo podían creer, o sea, decían, ¿qué es esto? ¿Esta historia tú la has contado en otro lado? No, okay. Nunca. Esta historia salió salió en algún medio, ¿no? O sea, hubo una filtración. ¿Cuántos años tiene de esto? Es que este caso... Esto pasó ya tiene como 9 años, porque mi tía se volvió a embarazar otra vez, ajá, tiempo después, y creo que mi prima, la hija que tuvo después, creo que la mandó escrita a un lugar de internet, pero no nadie llamó ni la contó ni nada. No sé si sea la misma, sí, porque no creo que haya otra historia igual. No. Ahí está. Esta historia la han... Lo que pasa es que fue muy fuerte. ¿Esta historia dónde sucedió? En Mérida. Claro, es la misma. Sí, esta historia es real, obviamente yo te creo perfectamente, es tu familia. ¿Tú la escuchas entonces? Porque sí fue fuerte en el pueblo, porque sí, a la claro, hora que claro, fallece mi prima, ¿era tu prima a la entonces? Semana, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Semana, ¿puedes darnos? O sea, entonces, ¿se puede dar el nombre? O? Claro que sí, se llamaba Carla. Carla, ok. Sí, esto, obvio, esto pasó. Se terminó mi tío, obvio, divorciando de mi tío, pero ahorita te platico por qué. Entonces, cuando fallece mi prima y esto pasa, mi tía se empieza a acordar de las palabras de la bruja que le dijo que le habían hecho brujería, claro, a mi prima. Y obvio que cuando pasan cosas que la ciencia no puede explicar, dices tú, o sea, obvio, es brujería. O sea, mi tía estaba en shock porque ella era escéptica. Entonces, a la hora que pasa esto, mi tía va con la bruja y le empiezan a hacer limpias, empezó a hacer como, dice mi tía que fueron como 30 sesiones de limpias que tuvo que ir a hacer, pero la señora le dijo
que se quitara de conmigo, porque era la única manera que iba a poderse, o sea, como puede empezar otra vez de limpio su vida. So, mi tía se terminó separando de con mi tío, pero antes de eso, cuando habían hecho el novenario de mi prima, allá en México, no estoy bien seguro al cuánto tiempo de cuando hacen el novenario, vuelven a agarrar los cuerpos de los difuntos y les cambian la ropa y los limpian y luego los vuelven a enterrar. Uh-huh. No sé al cuánto tiempo. Pero cuando ella va a cambiarle la ropa a mi prima y la va a limpiar, dice que algo le brillaba en su cabello, y que cuando ella empezó a sacar eso que le brillaba, que eran como tiras y hilos de como la fibra con la que lava los trastes, ajá, como la de fierro, sí, y que era uno tras otro y que eran unos hilos larguísimos que ella tenía dentro de su cabeza. Y mi tía no entendía por qué. Entonces la cambió como pudo, la limpió. Y una de las muchachas que estaban allí del panteón le dijo: oiga, señora, aquí se sabe que cuando la gente que fallece, que tiene esa especie de fibra como de fierro, es por brujería. Sí. Y mi tía dijo: ay, Dios mío, pues ya se... Sí, a mí me hicieron brujería. La ponen a descansar a mi prima, a mi tía le empiezan a hacer limpia, se separa de con mi tío, y ya, gracias a Dios, nada pasa. Ella se casó como a los 6 años después y se volvió a embarazar y tuvo otra hija. Pero dice mi tía que ya nada que ver, porque mi prima, pues, diferente a mi otra prima, pues, o sea, nada que ver, del reverso de la moneda, súper social, súper feliz, súper agradable, nada que ver, pues. Entonces, gracias a Dios, ya no ha sufrido mi tía de ese trauma y de eso feo que vivió a raíz de la brujería. Ok, esto le pasó entonces, porque me dicen que han escuchado esta historia, no están seguros si contada por una persona o contado por una persona que lleva algún podcast, pero esta uh-huh. historia es de, ¿tú ya nos habías hablado antes? Yo sí, yo soy Jacqueline, que te mandó el video de mi hermana en el carro. Del BMW, que prende el BMW. Claro, ajá, exactamente, ajá. Exactamente. Sí. Exactamente. Dice Nicola Tesla, perdió interés, no permitas esto, Mar, solo se quema el podcast. ¿Por qué, Nicola? No entiendo. Esta historia ya la habían contado. ¿Cómo? Dice que esta historia ya la habían contado. ¿Y qué tiene que contemos? No entiendo, Nicola, ¿qué tiene que contemos? O que contemos la misma historia, no entiendo. Aparte, pues, tú eres, sí, familia. Me imagino que... ¿Tú la contaste en otro podcast? Familia. Aparte, no, yo no. Mi prima, cuando mi tía tuvo su hija, mi prima, la que vive ahorita, ella creo que había mandado una carta a un lugar de cosas así de miedo y así de brujerías. Uh-huh. Y creo que ahí la contaron, pero no por mi prima. La persona que hace el show la contó, creo. Uh-huh. ¿Hace cuánto? Ya hace tiempo, porque de esto ya hace como creo que 2 años, porque esa historia es viejísima, tiene como 20 años que pasó esto. Okay. Pero fue muy fuerte en el tiempo cuando pasó, porque el pueblo sabía, o sea, se hablaba de esto, porque pues mi tío era muy conocido ahí. Okay, no te preocupes, mira, yo no, dice Nicola Tela, porque podemos pensar que es actuado. Si tú piensas que yo puedo hacer una llamada actuada, oh my God. Estás en otro podcast. Estás en otro podcast, no, Nicola, porque no conoces, no me conoces. Yo creo que no estás en el podcast adecuado. Sí. No, y no ha de ser seguidora. Claro, y mejor que se vaya, porque no, o sea, no me conocen, no me conocen las personas que piensan que puedo hacer algo actuado. O sea, yo puedo haber ganado millones de pesos haciendo cosas actuadas, Jacqueline. Millones. No, y hay tantas cosas tan feas que le ha pasado a la gente, o sea, en vida real, que no se ocupa ser actuado para contar historias así de feas como lo que le pasó a mi tía. Qué lástima de gente que claro, piensa así, que piense, ¿verdad? Exactamente. Y te agradezco de verdad, Jacqueline, te agradezco mucho que hayas contado esta historia, porque esta historia tiene exactamente uh-huh. el año que dices, fue exactamente en el lugar que dices. Y esta historia yo no la escuché de un familiar, yo la escuché de una persona, no sé si se acuerdan uh-huh. de ustedes, no voy a decir nombres, pero hay una persona okay. allá en Mérida que tiene un museo
Ajá. Y esa persona en un posteo que hizo, le dijo, ya conoces la historia de tal, y creo que sí se llamaba. Entonces, de Carla, yo creo. De Carla. Es que fue grande. Claro. De allí, se viene esa historia a México hace como unos 6 años, y la cuenta un canal de YouTube, la vuelve a contar otro canal de YouTube, y se ha estado contando, creo que hasta hace muy poquito también se volvió a contar, pero te digo algo. ¿Sabes qué? Yo le hablé a mi tía y a mi prima para decirle, porque yo soy súper fan tuya y ya tengo toda la familia viendo tu show, entonces yo le dije a mi tía y a mi prima que si te pueda contar la historia, y mi tía, claro que sí, cuéntasela. Claro. Para que escuchen lo que es la brujería. Entonces ahorita le mandé yo un texto a mi prima para decirle que a quien le había mandado la carta, me dijo ella que fue a Jordi, a Jordi Rosado y Marta Higareda. Sí, a Jordi Rosado, exactamente, fue a ellos a quien les mandó la carta y ellos la contaron, pero no fue mi prima, ellos la contaron hace 2 años. Ok, mira, es su familia, o sea, nos está hablando su prima. ¿Qué más, qué más pueden esperar si alguien de la familia está contando esta historia? Pero bueno, fue algo traumante. ¿Sabes qué pasa, Jacqueline? Que no le das gusto a la gente, de ninguna manera. Nunca, claro, nunca queda uno bien, pero... Nunca. Pero mira, tú tienes muchos seguidores, digo que ya toda mi familia son fans tuyos. Gracias. Y todas las historias que cuentas, o sea, son de wow. A mí, la que acabas de contar de Florencia, me dejó sin dormir como 3 días. Pero nos encantan todas sus historias y todos los que llaman a contar las historias, o sea, es lo más padrísimo porque están contando su recuento de ellos mismos, claro. al contrario de si tú lo contarías, ¿no? Entonces, mira, adelante, te queremos mucho a ti, a Magda. Gracias. Ojalá que Magda ya se haya recuperado del VIP, que ahí estuve también viéndolo. Sí, ya está mejor. Ay, qué bueno, qué bueno. Y pues, como dices tú, si no las gusto a todos, pues ni modo, no se puede hacer mucho, ¿verdad? Sí, dicen que la otra persona del otro podcast dijo que era amigo de la familia. Bueno, pero tú eres familiar, esto vale más. Así es que te agradecemos mucho. Bueno, yo pedí permiso a mi tía. Claro, fue en el programa de Jordi, pero sí está fuerte la historia, dice María Estrella, claro. Está muy fuerte. Es que mira, Omar, fue muy traumante para mi mamá, para toda la familia, porque Fíjate. Es algo que en esos tiempos la brujería no se hablaba como se habla ahorita. Era como un tabú en esos tiempos. Entonces fue muy traumante. Yo estoy feliz por mi tía que ya lo haya superado algo. Digo, la pérdida de un hijo es algo que nunca superas, pero el trauma de lo que vivieron, al igual mi mamá siendo su hermana, o sea, fue algo horrible que no se le desea a nadie. Gracias a Dios pudo tener otra bebé y mi prima, la verdad, le ha traído mucha alegría a mi tía. Digo, se volvió a casar. Y pues son cosas que se deben de contar porque la gente debe de abrir los ojos de que todo existe en esta vida. O sea, mucha gente dice, ay, que no creo en la brujería, pero es que si existe el bien, también existe el mal y se tiene que cuidar la gente porque hay mucha gente mala hoy en día, muchos envidiosos, muchos haters, así como esta persona que está hablando mal. Sí, no, entonces, pero ya se fue. Ya se fue, no te preocupes, ya se fue al otro podcast. La gente tiene que abrir los ojos porque vivimos en un mundo donde falta poco porque nada más lleguen los aliens. O sea, todo en esta vida ya está pasando y la gente lo tiene que saber. Te agradezco mucho la llamada, Jacqueline. Muchas gracias. No, a ti, Omar. Estamos saludos. En contacto. Hasta luego. Hasta luego. Ok, bye bye. Esta historia a mí se me hizo bien, bien difícil cuando la escuché porque yo decía, ¿cómo una persona puede comerse el corazón, su propio corazón? Después hubo momentos en que yo hice algunas llamadas en ese tiempo para preguntar si en el hospital se había sido, y había sido todo cierto. Entonces, obviamente, hace 2 años la cuenta Marta Higareda, que les mandamos un saludo, hacen buen programa, pero les falta salir a campo. Señor Jordi Rosado, que ha de ser bien miedosón, pero bueno, en algún momento a lo mejor coincidamos en algún lado. Y si no es miedosón, bueno, pues es de los míos. Y después la escuché en un programa de YouTube, después en otro programa de YouTube, pero como blog, como relato. Ahorita dicen que pasó en otro podcast, parecido a este,
Pero bueno, aquí tuvimos a su prima. Entonces, creo que está padre tener a alguien de la familia que te esté y que tenga la confianza con nosotros y no con nadie más de habernos llamado. Jacqueline ya nos había dado una historia, nos mandó un video en donde nos contó la pérdida de su hermana, que fue una pérdida muy fuerte para ella. Y creo que hay mucha gente aquí que no ha escuchado estas historias por primera vez y es válido que también las tengamos aquí. Yo creo que si tuvimos a la familia vale más que todo lo demás porque te cuenta el sufrimiento que vivió también su mamá, la familia y todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegaron los trozos de su propio corazón al estómago? Pues se lo comió, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. Yo por eso siempre, siempre me quedé con esa duda. ¿Cómo se comió su propio corazón? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo viajó, subió? Porque él, me imagino que viajó por su cuerpo y lo mordió. O sea, ¿cómo? No entiendo, no, nunca entendí esa parte, pero todo fue muy real, ¿eh? Todo fue muy real. Yo nunca la había escuchado. Hay mucha gente que no la ha escuchado, nada más que por una o dos personas que empiezan, yo ya la escuché y esto es fraude. O sea, no vamos a invertir esta cantidad de dinero que hemos invertido en hacer estos podcasts, el tiempo que hemos gastado nosotros en estar en más de 3,000 ocasiones para que armemos algo. Yo se los he dicho y se los voy a decir siempre. Yo del dinero que ganaba en las exploraciones al dinero que gano hoy es nada, nada. Pero me parece muy bien tener un acercamiento con ustedes y escucharlos y tener un contacto más directo con ustedes, estar más con mi familia que otra cosa. Pero realmente ustedes saben que afuera es donde se gana el dinero. Pero bueno, estamos muy contentos. Todos los días veo a mis hijos, todos los días veo a mi familia. Ahorita que está mi papá, está Mau, mal podemos estar al pendiente de ellos, los llevamos, los traemos, los llevamos al hospital, regresamos, nos quedamos en el hospital. ¿Por qué? Porque ya no viajamos. O sea, perdimos esa entrada fuerte de dinero para hacer este podcast y estar en contacto con ustedes. Nunca duden en que lo estamos haciendo de corazón, porque por dinero no lo estamos haciendo. Un día les voy a dar, no quiero hacer el recorrido porque hay mucha inseguridad. Pero en YouNow ya les hice el recorrido por los dos foros y ustedes vieron la cantidad de dinero que se invirtió en esto. No duden jamás en que todo lo que vean aquí, escuchen, es real, porque si no, no tiene caso. No es un buen sabor de boca traer a alguien y que no sea real, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sale? Les agradezco muchísimo. Vamos a cortar. Ya estamos en el final de esta transmisión. Nos vemos a las 8 de la noche desde el... ¿cómo se llama ahora? El podcast de Omar Cru. Ahora se llama el podcast de Omar Cru. ¿Sale? Los queremos mucho. Gracias a todos. Gracias a todos los que se quedaron sin hablar. Vamos a abrir las llamadas inmediatamente en el podcast de las 8 de la noche. ¿Va? Les pido un favor. Dejen sus comentarios al terminar para que se reflejen allí en el video. Dejen su like. No se olviden de dejar su like. Somos casi 700 acá en YouTube y en Facebook casi 600. Así es que creo que está creciendo esto y creo que le está gustando mucho a la gente. Y es porque es real, 100%. No duden y ustedes me conocen. Cuídense mucho. Nos vemos a las 8 de la noche.